18, muy buenas noches. Estamos en vivo, en Sonríe. Quebrado. Está quebrado. Perdón que me voy a cruzar. Yo soy un amigo y lo tengo que bancar. En este momento lo tengo que bancar. Perdóname. Perdió su cuadro. ¿Qué pasó? No, tranquilo. Ella estuvo mal en no hablar con nosotros. Que nosotros nos enterábamos. Por la prensa. Fue duro, por la prensa. Fue duro. Después de todo lo que pasó, que no hablé con usted. Horrible. Las reuniones fuera de hora. Todo. Le dimos la vida. ¿Qué dices? Le dimos vida. Escondiéndonos. La sacamos de. ¿Eh? ¿A quién habla? Levantamos su carrera. Mirá dónde está hoy. Era una vedette en decadencia. No. Para un poco, no sé quién estás hablando de mí, seguro que no. Y además, lo hablé con ustedes, Rafa. Seguro no me escuchaste, bueno, como siempre. A través de tu representante, como venís haciendo últimamente. Claro, representante legal. Convengamos que estuviste a esto. Así que bien, ¿de qué estamos hablando? Bien, Rafa, ¿de qué estabas hablando? No sé, me enteré. Ayer estoy mirando subrayado, como siempre, el canal uruguayo. Y la veo con Nano Fole, con Danilo Tegaldo. Digo, ¿somos menos? ¿Somos menos? No, la verdad que nos cambies por Tegaldo y por Nano Fole me parece terrible. Bien, vamos a explicar, obviamente vieron la promo de Subrayado a partir del lunes que viene a las 18, de lunes a viernes a las 18 horas, todos los días van a tener Subrayado tarde. Nos vende, nos vende. Ahora va a pasar un chivo Magnolio Sala también. Pero estoy hablando de acá, en el 10, el canal uruguayo, que además en la promo, ¿cómo me salió? No, la última vi bastante bien, porque se ve que te esmeraste ahí. Cada vez que la tuve que hacer me quedaba acá Rafa diciendo no, de nuevo. No de nuevo, decía, Nos cambiaste. Así que bueno, hoy es un programa especial, como decían mis compañeros, mis queridos compañeros durante este año en Sonríe. Este es mi último programa aquí en Sonríe, me sumo al equipo de Subrayado, muy feliz además de este desafío. Y la verdad que la recepción de todos los compañeros y las compañeras de Subrayado fue increíble, compañeros de lujo. Y bueno, me tiro de lleno nuevamente el periodismo a partir del lunes. Así que hoy voy a estar disfrutando arriba, de este programa. Vamos arriba. Nos alegramos mucho por vos. Igual es doloroso que digas, me voy de acá, estoy muy feliz. Claro. Bueno, Es horrible. No, muy bien. Es horrible. A ver, cuando uno se va, yo te voy a decir una cosa, Rafa. En este año y poquito he tenido más despedido que la Catalina. Tenés razón. Así que si no me lo tomo todo con una sonrisa, estoy media chocha ya con el tema más de las cosas que emocionan. Y bueno, las despedidas a veces cuestan. Obviamente son equipos de trabajo que uno va a extrañar y que se trabaja divino, así que bueno, pero por otro lado, lo que digo es que estoy feliz de sumarme al equipo de Subrayado y que siempre, por suerte, los cambios son por elección propia y porque se presentan otros desafíos. Lo que no quiere decir además que los venga a saludar acá. Nos quedó clarísimo, elegiste irte con ellos. Quedó clarísimo. No importa, ya vamos a conseguir a alguien mucho mejor. Yo lo que quiero saber este lugar. Y si vamos a estar en tu currículum, porque todos hablan de tu paso cuando estabas en Canal 12 con Aver, con Juan Chuní, ahora Danilo Tegaldo y Nano Fole. O van a ser esos exnovios que uno ni siquiera quiere recordar. No. ¿Cómo no van a estar? Me quedo. Mi pasaje por Sonríe con dos terribles compañeros, por supuesto. Pablo Fabregatti y Cecilia Bonilla. Bueno, a ver, cuando la gente pone esas cosas, no las pongo yo, las ponen en colegas. Así que háblenle a ellos cuando hagan notas. Cuando te dan una nota a ti, que es casi posible, ¿no? Es verdad, doy pocas notas, me cuesta mucho estar del otro lado. Es el Indio Solari. Pero no, yo siempre se los aclaro a los colegas porque no es de hacerme la diva ni mucho menos, me cuesta bastante. Y si es por otras razones y tengo a alguien que vaya, como ustedes, por ejemplo, o otros compañeros, prefiero que vayan los demás. Está muy bien. Ahí pero está. Bueno. Respetable. En fin, vamos a seguir adelante porque Sonríe también tiene una programación, además de esta explicación. ¿Y qué nos tiene además en vilo? Y estoy hablando a todo el mundo hace 7 días, la invasión de Rusia a Ucrania, y justamente Sonríe preparó el siguiente informe. Y la noticia de último momento es que Rusia atacó Ucrania. Finalmente Rusia ha invadido Ucrania. Los ucranianos se despertaron hoy con el estruendo de los bombardeos rusos. Esta intervención militar de Rusia en Ucrania que vuelve a poner frente a los europeos incluso imágenes que ya creían parte del pasado. Una vez más hago un llamamiento a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tomen el poder con sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis. La cronología de hechos hacía esperar
que todo terminara en esto. Ucrania es, ahora mismo, la manzana de la discordia entre Rusia y Occidente. Cuando Putin entonces ve que la OTAN puede llegar a darle poderío militar a Ucrania, dice, hasta aquí llegué, y decide esa invasión a Ucrania, en un principio para defender las regiones de Donetsk y Lugansk, dos repúblicas ucranianas que se encuentran en la frontera con Rusia y que tienen un conflicto armado con Kiev, con Ucrania. No le dejan otra a Rusia que hacer esto. Dice, bueno, no le dejan otra. Pero si a vos te ponen en un paso... Bueno, Monte, en el tiempo que corre no le dejan otro, nada se debería de dirimir por una guerra. Pero el presidente ucraniano sigue desafiando a Rusia. Estamos todos aquí. Nuestros militares están aquí, los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado, y así seguirá siendo. Volodymyr Zelensky no es una persona cuya actividad haya sido únicamente la política. Antes de su mandato, trabajó como guionista, productor y director, así como actor, y protagonizó una serie de televisión en la que interpreta a un profesor de historia que se convierte en presidente. Para Zelensky es una pieza fundamental, pues Vladimir Putin ordenó una operación militar por tierra, aire y mar contra Ucrania. Marina, ¿cómo andas, Marina? Bienvenida. Mi padre es ucraniano y mi madre es rusa. Lo que hace Ucrania es tratando de defender su territorialidad y bueno, y porque es un país soberano. Nosotros no iniciamos la pelea. Milicia, no es formalmente. Nosotros ¿no? solamente defendemos nuestra frontera. Sí, no puede ser que a esta altura sigamos dirimiendo nuestro conflicto con guerra, como decía, que estamos en la prehistoria. La gente desesperada queriendo irse de muerta de miedo. Potencialmente pueden estos números de refugiados pueden llegar a 500,000 en los próximos días. La mayoría mujeres y niños, hombres entre 16 y 60 años, tienen que quedarse. ¿Estás viendo movimientos de tropas? Las sirenas, así que me voy a tener que... Tomar refugio. Creo que los voy a dejar. Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo más conveniente que puedes hacer en este momento. Después, mientras tanto... Bueno, los saludo, gracias. Hasta luego. ¿Qué es este pelotudo? Elizabeth, tranquila. Vamos a conocer ahora la historia de Sol. Es periodista argentina, vive en España. Y un compañero de trabajo ucraniano le pidió que se llevara a su hija para que esté a salvo. Que venga alguien y ni te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora. Que también señalan que hay más uruguayos, que también hay reclamos de familiares desde acá, desde Uruguay, que están señalando que sus familiares están allí en Ucrania. E incluso Relaciones Exteriores se comunicó con Cancillería de Brasil por un video que se hizo viral de jugadores de fútbol, donde dentro de ellos estaba el uruguayo Carlos de la Pena. La familia. Aquí estamos todos reunidos, aquí jugando con nuestras familias. Pensé muchas veces que quizás no iba a salir de ahí. Y eso es una sensación que no la había sentido nunca. En unos 10, 15 minutos armamos todo, decidimos irnos a la estación de tren. Fue un trayecto complicado porque había tropas, había soldados, no era fácil llegar, los trenes estaban bastante colapsados. Carly es mi único hijo. Nunca viví de cerca una guerra antes. Siempre pensaba que las guerras eran que pasaban a otras personas en otros lugares. Pero no podía pasarnos a nosotros. No podía perder a mi hijo en una guerra. Entre tanto, Estados Unidos redobla sus sanciones. La administración Biden congeló todos los activos del Banco Central de Rusia en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con esa entidad. Junto a las sanciones políticas y económicas, llegan también las sanciones del mundo del deporte. Todos los equipos de Rusia fuera de sus competiciones, es decir, clubes, pero también selecciones nacionales, con lo que Rusia no va a jugar la próxima Copa del Mundo. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ordenó que Uruguay diera marcha atrás en una decisión que había tomado la delegación en la OEA de no firmar una declaración que habían firmado otros 24 estados condenando la invasión de Rusia a Ucrania. Legisladores como el diputado frente ampista Daniel Cayani sostuvieron que se trató de un nuevo papelón internacional, mientras Cabildo Abierto pedirá aclaraciones al canciller. Están en todos sus derechos. El tema es si el ministro tiene o no la confianza del presidente de la República y además si tiene una valoración positiva o no de su acción. O
Antel quitó de la grilla de Vera TV el canal ruso RT. En la publicación, Kurméndez argumentó que el canal está al servicio de la propaganda y la justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania. Que se nos saque a los ciudadanos la posibilidad de acceder a determinada información no me termina de gustar. Joe Biden, el mandatario, prometió en el Capitolio que Putin pagará por invadir Ucrania y que no tiene ni idea de lo que se le viene, dijo Joe Biden. Cometió un furcio en su discurso en el Congreso al confundir a ucranianos con iraníes. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom. O sea, queda un gran sector de la población rusa que es muy comunista, cerrado. Yo es la primera ucraniana que conozco, rusos no los conozco, así que la verdad, hacer definiciones tan categóricas a mí me excede. Bueno, porque vos te cedas tu problema, vos me preguntaste a mí, yo te digo. Bueno, pero, si vos estás acá, ¿pero cuántos días estuviste en Rusia como para analizar el conflicto del 2018? Bueno, pero perdón, pero vos qué sos, la Biblia, vos analizás, vos analizás todos los temas acá. Pero no te pongas nervioso. No, pero no, yo te lo digo, vos analizás todos los temas acá y parecés la Biblia. Y después de que el domingo Vladimir Putin pusiera en alerta su fuerza nuclear, hoy su ministro de Exteriores ha asegurado que una tercera guerra mundial incluiría armas nucleares. Hoy habrá una sesión especial de la Asamblea General. Ucrania también estuvo presente y en ese sentido en la sesión hubo una declaración que se votó en forma unánime de condena a la invasión rusa en Ucrania. Como decíamos, un tema que tiene en vilo al mundo, sobre todo más cuando Putin habla de armas nucleares, ¿no? Sí, después claro. Dijo que no las iba a utilizar, que no iba a apretar ese botón. Sí, bueno, también bueno, dijo que no iba a invadir en su momento también, y que no iba a iniciar la guerra. Bueno, y de hecho, varios de los presidentes y mandatarios europeos pensaban que todavía no estaban en una etapa de diálogo cuando comenzó justamente a bombardear. Las señales de Putin tampoco, las de Joe Biden, son de bajar la pelota al piso, de apostar al diálogo, ¿no? Están como una escalada, está de irse midiendo. Todo el diálogo, porque también Ucrania, digo, está teniendo ese diálogo que en un principio ya no confiaba, porque esto va mucho más allá. Ellos lo que dicen es que, bueno, que quieren también terminar con la historia de Ucrania. Y bueno, y las historias también personales, ¿no? De las personas, bueno, veíamos al uruguayo de Pena. Toda la travesía que hizo para poder llegar a reunirse con su familia, terrible, pero de esas hay mil historias de todas partes del mundo, refugiados que están buscando, que por suerte en este caso todos los países han abierto las fronteras, están recibiendo a los refugiados, que no siempre pasa así tan amablemente. Y bueno, la gente que se ha tenido que quedar, sáqueme. Sí, seguimos con el piloto de Nole. Sáquenla, aprovecha. Está obsesionada. Está obsesionada y ella tiene 5 minutos y arranca a hacer un copete. No, quería aclarar, porque la imagen que se ve al presidente ucraniano con las dos armas, justamente es ficción. Claro, es ficción, porque justamente porque era actor. Mediante, claro. Era actor, lo decía Lof, era actor. Como Pinchinati acá. Estuvo en uno de los reality, claro, estuvo en uno de los reality también del Bailando. Termina como presidente y miren dónde termina ahora, ¿no? Enfrentando esta guerra, más en la batalla mismo. Así que, ¿quién dice, Rafael? No. Yo tengo el teléfono prendido. Vos decís que da tanta vuelta al mundo que vamos... No. Lo que es increíble, además que en el 2022 sigamos explicándole a los niños también las guerras y, ¿no? Cuando uno pensó que esto... De verdad, las imágenes son anacrónicas. Son tan tristes como propias de otro mundo, de otro tiempo. Parece un documental. Increíble. Y están ocurriendo y en el medio hay víctimas que siempre son civiles o militares inocentes que están sufriendo este y del drama. Otro lado, por supuesto, también una cantidad de rusos que también están viviendo esto y otra cantidad que se está animando con Putin a la cabeza a salir a la calle a protestar por esto, ¿no? Que no es fácil, no. Por supuesto que no. Pero bueno, vamos a seguir repasando lo que pasó esta semana. Justamente. Pero pará, no leo un poquito, porque viste que estábamos con el tema nosotros muy metidos ya en el tema de tu reemplazo. ¿Qué pasó? Perdón, disculpe, directora, pues justo, mirá que está por acá. ¿Qué? Acá acaba de pasar. Venga. Pero ¡ay, la encontramos! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La encontramos! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Tengo su bendición! ¡Qué placer que te hagas, además! Acaba de salir de la mañana en casa. Ella vive acá, es verdad. Están todos los horarios, la pueden disfrutar. Una mujer todoterreno, ¿no? Versátil. Y a mí, la verdad, me pone muy contenta que ella siga con ustedes. La trata muy bien, por supuesto.
No, me pero parece que... Estoy preparada. Si nos pone contento, no nos pone contento, somos nosotros. Vos, claro. Vos te tomás el palo. Yo me tomo el palo, pero por supuesto que donde estoy me gusta irme. Siéntense, y que, toma y que la también la teleaudiencia quede muy feliz porque es una persona muy querida, una mujer. ¡Qué alegría! No, hoy, por lo menos hoy podrás tratarme. Hoy. Hoy te vamos a tratar. Hoy para que por lo menos... Porque está el otro chiruso. A partir del miércoles que viene... Se rompe todo, se quema todo. Destrato y hostilidad, pero hoy... Usted ya no tiene ni voz ni voto en este programa. Claro. ¿Qué anda diciendo que es mi reemplazo? Lo vamos a decir. Yo no dije además mi reemplazo. Eso te salió a vos de divo. Quiero decirles una cosa. Iñaki me borró del grupo del chat. Me sacó. Después de la reunión de producción, me sacó. Y si no vas a estar más. Después tuviste la reunión de producción. ¿Qué guión, qué tape vas a ver? Pero estuvo bien, porque aparte mandó una foto en la que estamos todos. Y después dice, eliminada, Nole, bienvenida. No, qué mal grupo. Horrible. Hay que ejecutar. Ni siquiera me dejaste estar un ratito en el grupo con ella. No, horrible. ¿Para qué? Horrible. Bueno, ya la conocen de memoria, es una mujer de la casa. Sí. Y no tiene nada que mostrar nada. Coterraña mía, aparte. Coterraña. Se hace el que es de Flores. Se hace el que es de Flores, se hace el que es de Cerro, se hace el que es amigo del barrio. Para mí es Yoko Ono, porque yo tenía una relación... un vínculo muy cercano con su actual pareja y hasta que apareció ella en nuestras vidas. No, igual le voy a mandar un beso a mi negrito, que lo extraña mucho. Igual no te va a ser tan fácil. Pará. Primero déjenle hablar a ella, okay, cómo perfecto. Se siente de sumarse. Hasta último momento va a estar... Viste que yo igual como recién llegada me quedé digestada. Claro, no hay nada. No, estoy muy feliz. Vengo a poner un poco, a seguir poniendo orden en este equipo. No se les va a hacer tan fácil. Bajen un poco la pelota. Lo importante es que nos vamos a divertir, que es un programa que yo veo en mi casa, que me río mucho. Eso y tengo la bendición de Nole. Así que vamos arriba. Ahora los cuatro juntos. Vamos a decir la verdad. Buscamos una persona que tuviera un nombre parecido para que en gráfico no sea tan complicado. Es solo tacharle la L. Los guionistas. Es Noé, listo. Ya está. Los guionistas dejan la N, copian y pegan y ya está. No te va a ser tan fácil. Contame. Vas a tener que superar una prueba a lo largo de este programa. ¿Ahora? Y arranca ya mismo presentando la primera parte de lo que la tenés nos dejó. ¿Te parece bien? Bueno. Dale vos. Hacemos uno reina cada madre, uno. Bien, reina bien. Madre. Bueno, el lunes fue la marcha de AEU y los funcionarios bancarios denunciaron que los clientes del cajero de Atlántida los protestaron, los insultaron y decían atiendan a la gente. También el lunes se sorteó la liguilla de este carnaval y hubo varios problemas, sobre todo con las bolas. Y el lunes en polémica, en esta oportunidad, estuvo invitado Eduardo Abella, que propone votar en blanco en la LUC. Y tuvo un fuerte cruce con Ripoll. Sí. Y en Vamos Arriba, la madre de Ricardo... Te callas. Y en Vamos Arriba, la madre de Ricardo Fort volvió a ser de las suyas y dejó todo el estudio oscuras. Todo esto y mucho más en la primera parte de lo que la tele nos dice. No, ¡muy bien! La salud que merecemos. La médica. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Porque todas las quiero cantar que hizo Flor. Bueno, no es porque Flor esté acá. Todos los temas de Flor. Sí, pero todos los temas de Flor me gustan. Sí, señor. Chicos, ¿qué pasó? A mí me gustan los fatales. En el mejor de baile se vino la pavón. ¿Qué pasó? Ahí estamos saliendo al aire. Tenga paciencia, por favor. ¿Sí? Seguimos. ¿Retornamos? ¿De qué estamos? Retornamos. Es lo que genera cuando traspasa tanta energía. Totalmente, es impresionante. Claro. Se revienta todo. No decía. ¿Estás por decirle que no te gusta y se apagó la luz? No, al contrario. Teníamos el sí, teníamos el no, no, pero ahora se lanza hoy mismo una campaña por el voto en blanco. ¿Qué? A nuestro invitado, Eduardo Abella, hello, que integra el Comando Azul y Blanco, que estará realizando hoy el lanzamiento. ¡Ah! ¡Qué lindo va a estar esto! Ahora la ministra se acaba de congratular de que pidió $4.100.000 al BID para mujeres, para el tema género. ¡Claro! El Uruguay tiene un problema de género. Repetime eso. El Uruguay tiene un problema de empleo. El Uruguay tiene un problema de que los jubilados ganan 20.000 pesos. No tiene un problema de género. Digo, sí, señora, tenemos presos políticos acá. Claramente. En realidad me parece un discurso vergonzoso lo que acabo de escuchar. Creo que de un extraterrestre parece, ¿no? O de alguien que no vive en Uruguay. Tener una dictadura, que la defienden, que no ven el problema de género. Se ve que no viven en Uruguay y no ven la cantidad de mujeres que mueren víctimas de violencia de género. ¿Usted no militó para el Partido Nacional? Sí,
Ah, bien. Entonces sí, sí, sí. Es un desencantado de la coalición. ¿Qué le pasó? No tiene un cargo en este gobierno. Qué curioso. O sea, después su referente capaz... Déjalo que conteste. Si ustedes niegan que existe violencia de género en nuestro país. No, para nada. ¿Sabe lo que hay? Hay violencia intrafamiliar. ¿Entonces? Porque mueren muchas mujeres, sí. ¿Y sabe cuántos niños mueren? ¿Y sabe cuántos ancianos mueren? ¿Y sabe cuántos niños son prostituidos incluso por sus madres? ¿Y sabe, o sea, que ese dinero también, Valeria, se vuelca eso a la protección de los niños? Y nos parece perfecto. Ah. Y nos parece perfecto. No, se lo está, o sea, a ver, ahora la ministra se acaba de congratular de que pidió 4.100.000 dólares al BID para mujeres, para el tema género. No lo entiendo. El tema está en no centrarse exclusivamente en la mujer. Atentos, vamos ya a tenemos la lista, a ver. Ya tenemos, ahí está Ramiro Payares. Y vamos a ver los 24 conjuntos. Vamos al escenario. Vamos a abrir el sobre, a dar lectura al reporte que emite el sistema de actividades carnavalescas. Ok. Que nos da a conocer la nómina de conjuntos clasificados a la liguilla por orden alfabético. Estamos prontos para hacer el sorteo y antes de arrancar, un poquito poner en contexto, Chelo. Que es el orden, las categorías que van a ir en cada jornada. Son 8 etapas de 3 conjuntos. Mirá que lo están mirando desde la FIFA. Sí, bueno, ya me van a es echar. Es una especie, a ver, de casting. Complicado. De acá, derecho a Zurich. Madame Gótica. Toda la misma temperatura. Ah, bueno, es importantísimo. Muy bien, muy bien. Muy bien, la muy bien la temperatura, pero no está bien de cocción. Vamos a arreglar ahí la compañía antes de seguir con Madame Gótica. Muy bien, ya lo tienes. Ups. Bien, Zapatito. No quiere, la compañía no quiere. Vamos a cambiar. Bien, ahorita. Por fin. Humoristas que vienen mañana. Bien hecho. Date prisa. No hay problema, igual no tienen apuro para enterarse. Vienen dentro de un rato, no pasa nada. 2 horas después. ¿Qué tal algo de magia? Permítame recordar. No, permítame. Por eso. Eres un genio. Pero. Pa. Mande, hombre, un abrazo al ingeniero de las bolitas. No, loco. Pará, que... Estoy deseando que no se abra ninguna. Ahí todas, bien. Ya están todas. Están todas. Por favor, que no se abra ninguna. Sí. Lo que pasa es que esta ya está abierta. ¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No. Esta la rompiste, Recoba. Manzana. Siempre hay un problema, siempre las bolas siempre fallan en algún momento, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Dale, Recoba, que ya falta poco, ya nos vamos. Ya me enloquece. Gracias. Recoba, un crack, como siempre. Peque. Bueno, hoy va a tener lugar la marcha de AEBU en Punta del Este. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay van a marchar hoy. El gremio de la banca oficial denunció agresión por parte de clientes a funcionarios en Atlántida. Tranquilo, muchacho. ¡Atiendan a la gente! ¡Están tomando el pelo a todo el mundo! ¡Todo el mundo está tomando el pelo! ¡La gente se calla! Tranquilo. Si fuéramos argentinos, esto ya estaba todo roto. Y la verdad que tenés razón. Problema vas a tener vos. ¡Atiendan a la gente! ¡Están tomando el pelo a todo el mundo! El sindicato bancario informa que esta agresión derivó tras conocerse un caso de COVID positivo en la sucursal y cerrarla. Bueno, todo un poco. La semana, sí. Un saludo para la Peque Sandar y para Recoba, con la que estrés, porque ves que todo el mundo te mira y no puede resolver. Claro. Ahora, es brava la Ripoll, ¿eh? Uf. En grana se paran los pedales y brava. Me encantaría tenerla acá en Canal 10. ¿Así? Sí. Tengo el programa para... A ver, ¿cómo sería? Sería Ripolémica en el bar. Muy bien. Es genial. Te vas a morir. Me reí porque me dijeron que me tenía que reír. Ah. Claro, te pagan para eso, básicamente. Está por guión. Noelia se ríe fuerte del chiste de Iñaki. Por favor. Bueno, seguimos repasando lo más destacado de la semana. Ahora vamos con los festejos de los 100 años del Club Aguada y una hincha muy especial, Dora.
Victoria Rodríguez tuvo que pedir ayuda con el celular, pero aún así no lo logró. Y aquí no saben con quién confundieron a Rafa Villanueva en una playa de Punta del Este. Todo esto y mucho más en la segunda parte de lo que la tele nos dijo. Era Ana Durán. Es perfecta. Bueno, hoy los hinchas de Aguada están celebrando el club, uno de los clubes más importantes a nivel deportivo de nuestro país. 100 años nada menos, toda una vida, gloria. Pero ahora lo que queremos es tener vivencias del cuadro aguatero en la mira, en la emoción y en el sentimiento de una hincha muy particular. Adelante. Ayer toda la gente que me saludó, gente que yo ni siquiera ni la conocía, porque son tantos, ¿viste? Pero ayer la fiesta estuvo maravillosa. Y llegué a mi casa cantando como una loca. ¡Usted es genial! No importaba que estuvieran durmiendo, mi marido fue un rato y se vino, porque estamos con los hombres, no aguantan nada. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Una vez estábamos en la cancha de Tabaré, bueno, la gente empujaba, y me caí para dentro del posto. ¿Estás bien? Y me chita, y un susto. No lo sabía, vino la policía y tú salió a parte como si no hubiera pasado nada. ¡Eso suena increíble! Porque digo, no, si por esto me pierdo el partido, me muera. ¿Estabas poseída? Lleva dos medallas de Aguada y una bandera siempre en su balcón. Puedo estar recontratiste, pero fue Aguada y el ánimo, ¡pum!, para arriba siempre. Oh, siempre, mamá. Siempre. Súper adorable. Agradezco que seas uruguayo. Paso al artículo 58 de la Constitución. Los funcionarios... Adelante. Están... ¿podés creer que se me fue? ¿Cuál? ¿Cuál botón? ¿Pero qué es eso? Rápido, Pupo. Ayúdenme. Pero lo que tenés que salir tú de ahí porque... Fui acá. La teleaudiencia necesita verte con el look que trajiste. Pará. Ay, por favor, dale, vení. Dale. Decime qué botón es porque toqué obviamente y me fui al diablo. Pues estamos al aire. ¿Te fuiste en serio? Me fui en serio, sí. Sí, vamos a ver. ¿Cómo no, nos fuimos. Vaya, eso salió muy mal. Basta. Íbamos al artículo 58. Lo tenés ahí. Gracias. Rafa, te ando precisando porque la gente quiere. No, no, Guita no. Lo que pasa es que la gente me pregunta todo el tiempo dónde están los famosos. Y vos sos famoso. ¿Y tú quién eres? Entonces, todos quieren sacarse fotos con los famosos. Sí, claro que sí. Entonces, yo te digo, yo saco la fotito hace muy bien. Rafa, ¿cómo me ofrece como si fuera mercadería? No, no. Rafa, llegó el Rafa. No, hay nadie levantando la mano y dice, Rafa, no, la gente mira así, hay uno... ¡Está el Rafa Cotelo acá! ¡Está el Rafa Cotelo acá! ¡Error! ¡Está el Rafa Cotelo! Rafa Cotelo. ¿Por qué se te cruzan los cables, viste? ¿Dónde está el Rafa Cotelo? No, ¿cómo? ¿Vos no sos el Rafa Cotelo? Está, disculpa. Dime, ¿cómo lo siguen confundiendo? Increíble. Somos muy parecidos, evidentemente. No tienen nada. Nada. Trabajan en la tele y se llaman Rafael. Bueno, y ahí que veíamos... Ha generado confusiones dramáticas. ¿En serio? Sí, sí. Claro. Desde... ¿Quieres contarla? Rápido la hago. Sí. Mi padre una vez estaba en una fiesta y me llamó como loco, casi que de madrugada, a ver cómo estaba. Yo soy bárbaro. No, pero me dicen que estás internado porque tuviste un quebranto de salud muy importante. Yo, tranquilo, no pasa nada. Y le dijeron que el Rafa de la tele era Rafa Villanueva, que se recuerda que tuvo un pequeño problema. Sí, que por suerte. Cuando fue conmigo, aparte de eso. Claro. Y ahí, aparte, yo me entero que al Rafa le había dado eso. Y estaba todo bien, todo bárbaro. Pero claro, mi padre durante un rato estuvo creyendo que a mí me había pasado algo. Porque se lo habían dicho. Y al Rafa lo contrataron en una fiesta y cuando llegó le dijeron, pero era para el otro. ¡No! ¡Eso es terrible! Son los Larbanoa Carrero de los medios comunitarios. ¿Sabes qué es lo peor? Que hizo el evento, se quedó con la plata y no me dio nada. Así que me debe plata, Rafa. Pará, pero ¿quién trabajó?
Ya trabajó él, pero me quería. Hasta luego. No. Pero vos te deben haber confundido muchas veces, ¿no? Te deben preguntar. ¿Por la moto? Claro. Siempre. Claro. Claro, pero no por el programa, ¿no? Porque por lo general se te va, ¿verdad? Bueno. Y lejos. Que se me va la moto. Lejos. No, no, igual me quedé pensando porque ahí veíamos también a Seba Beltrame, que cuando estuvo Facundo Ponce León, los confundían. Y menos, porque no tienen ni el mismo nombre y no son nada que ver. No, pero bueno, está. La gente no presta tanta atención. ¿A ustedes no las confunden? No. No. No, no le... No. ¿No, nunca? No, no ha pasado. Bueno. No sé a vos. A mí, no, a nada que ver. A mí me han confundido con la hermana del Piñi. Nada que ver. Con Vero Piñeirúa. Vero Piñeirúa. Vero, Vero. Me, cuando sea, pensé que ibas a tirar un Claudia Fernández cuando y yo me derretía acá. Sí. No, no, no. Pero nada que ver. No, nada. Mismo nombre, nada. Pero no sé si es bueno, móvil. Morocha, televisión. Simpática. Simpática, inteligente. Buena compañera que no se va de los lugares como que otras. Que no abandona. Que no deja tirada a la gente. Pero al final no dejan crecer acá. No, 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 no te dejan hacer nada. Bueno, yo creo, no sé vos, Rafa, ¿qué pensás? Lo que ha mostrado hasta el momento ya es muchísimo más. Mucha solvencia. Mucha solvencia. Mucha frescura, mucha frescura. Me reí de tu chiste. Manejo de cámaras. Impresionante. Yo creo que podríamos ya iniciar el cambio y aparte pedirle a nuestra compañera María Noel Marrone que ocupe el lugar de invitada. Pasás a ser la invitada. Yo sabía que a mí me cuesta ser invitada en los programas. Así que... Esa va a ser la primera pregunta. ¿Es cierto que te cuesta ser invitada? Recibimos. Recibimos. Un aplauso, por favor. Bien, adelante. Adelante, adelante. A la flamante conductora de Subrayado Tarde, María Noel Marrone. Para que tengo que hacer la mudanza. Te dije, ay, tiré todo. ¿Qué dejaste? Te dije, no me dejes mucho. Ay, por favor. Ella se agarró la copa de vino. Agarró la copa de vino. Lo demás que reviente. Pará, te llevo el agua. Mirá, ay, qué amor. Gracias. No, soy muy torpe, no me dejan muchas cosas. Además me cambiaron de lugar, la mesa voy a tirar todo. Ya pero perfectamente te dejé la tablita. Ya perfectamente gracias. Podrías dejar el guión. Así estoy sentada derecha, chiquilina, porque me cambié. ¿Se lo llevó por qué? Por deformación profesional, porque claro, no lo ya no necesita el guión. Bueno, está, pero hasta está hasta aquí tu trabajo en Sonríe te estamos grabando. Ay, no tendría que ver nada de lo que sigue ahora. Y es que no va a haber nada. No, pero lo di vuelta. Ay, dio vuelta el guión. No, pero no le dimos el guión que usamos nosotros ahora. Tenemos uno cambiado. Esas preguntas que... Son a Julio Boca. No bueno, ahora sí. Vamos. Recibimos y arrancamos con el siempre, a veces nunca, de María Noel Marrone. Muy bien. María Noel, arranco yo. No me arrancaré. Decir bien los nombres de los espacios de este programa, siempre, a veces, nunca. Ay, siempre, no, a veces, no. Nunca, ¿es cierto que? Todo mezcladito. A veces. A veces. A veces. Igual es peor el error que se mandó fuera de cámaras hace 20 minutos. ¿Qué hizo? ¿Vos? ¿Yo? ¿Qué Sí, no, me las tengo. Ah, bien, bueno, a veces. Reírte genuinamente de nuestros chistes, siempre, a veces, nunca. ¿Genuinamente? Sí. Casi nunca. No, a veces, chiquilines. Son más graciosos fuera del aire, aunque ustedes no lo crean, son más graciosos. Qué crueldad. Comer verduras, siempre, a veces, nunca. A veces. Mentira. No, nunca. Casi nunca, pero a veces, porque bueno, ya lo he explicado esto. En realidad, hay que comer verduras. Claro, hay que comer verduras. No, eso es en general, hace bien comer verduras. También cocino para mi hija verduras. Y como la historia de mi vida ha llevado a que la conclusión es que hay pocas verduras que mi cuerpo tolera bien. Las verduras y la fruta le hacen ¿Han mal. Notado? No las hamburguesas, no las papas fritas. No, el chivito canadiense con salsa de todo lo que quieran y una cerveza cae bien. Una ensalada completa me puede dejar casi una semana fuera de la cancha. El chivito que tendrían que haber traído ahora. Ojalá que me pasara eso. Pero bueno, apenas un vaso de vino le dieron. En realidad, te digo, me gustan las verduras y me gustaría poder comer más, pero me caen mal. No es mi culpa. Muy bien. Mandar audios de WhatsApp de más de un minuto, siempre, a veces, nunca. Siempre. Siempre. Podríamos contestar nosotros. Sí, la respondemos nosotros. Siempre. Siempre. Para, que a ustedes les mando poco. Mandá. Siempre. Mando alguno corto, pero soy de hablar largo. Y además, no, la verdad. Aviso fúnebre. Aviso fúnebre siempre. Siempre. No sé, lee las necrológicas y manda. Guatela, abrí el grupo de WhatsApp y mostrar el último mensaje. No, porque la eliminamos ya. No, me eliminó, me eliminó. No, no, siempre. Soy de hablar largo, pero además ahora, viste que no llamás a la gente. El otro día llamé a una amiga y le dije, disculpa, no pasó nada grave. Primero, porque cuando uno lo llaman es como, pasó algo. Le dije, no pasó nada grave. Más. Y por otro lado, perdón, porque siento que te violé tu espacio, no sé en qué estás. Y yo molestándote con una llamada en el 2022. Yo prefiero grabarte un audio, te pongo al día de todo y después vos lo escuchás.
si querés rápido, la velocidad extrema, no me entendés nada porque lo cuentes, o sea que no sé cómo haces. Pero en el momento en que no tengas, a menos que es urgente, ¿no? Ahí me escuchás y listo. Muy bien. Hacer deporte, siempre, a veces, nunca. Bueno, te diría que nunca. Tengo como momentos en que he intentado. Es algo que deberíamos hacer todos. No he logrado agarrar el hábito, encontrar un deporte en el que me sienta como, bueno, nada, esto es lo mío. Y he intentado y creo que lo máximo que fui... creo que nunca hice básquetbol directamente, pero no, lo máximo que fui, como que me aburro, viste que es como monótono, como que tal, la gimnasia de mujeres, después en los grupos es como que vas a un club y ya están los grupos armados y vos sos la que no sabés cuesta entrar. Claro, y cuando era más chica fue un club de muy chica, que ya no me acuerdo mucho, después dejé de ir y fui a esas cosas de verano que hay. ¿Colonias de verano? No. Como socio de verano, ponele algo con amigas. A la piscina. Claro. No, te elegían. Tipo, para partido de voleibol. Obviamente elegía las que iban todo el año, jugaban bien. Quedaban... No, no. La pasaba horrible. No te elegía nadie. Yo era arquera de handball, por ejemplo. Arquera venía... de voleibol, pero no hay arco. No, no, y venía una que venía a toda velocidad con esa velocidad. Y yo decía, es mejor correrme que atajar eso y partirme la mano. Y bueno, soy muy vaga. Siempre encuentro algo mejor para hacer. Ya sea por tiempo con mi hija o antes otras cosas. Ahora, por un tema de, bueno, que estaba ya sufriendo de la espalda, empecé y fui como 4 veces seguidas a Pilates. ¡Bam! ¡Opa! Y la verdad que me está cambiando la vida. Un beso enorme a Arlette, que es lo máximo y que siento ese cambio realmente. Así que... Bien. No quiero bien. Pelearme con ninguna comunidad, pero el Pilates... Está catalogado como... No, bueno, deporte no. Iba a decir, claro, no es como un deporte, pero bueno, por lo menos me estoy moviendo. Igual no lo subestimes con respecto a la exigencia. No, ni siquiera con exigencia ni el bien que puede llegar a ser. Claro. Digo que pero no es deporte, no. Deporte creo que no. No. No califica como deporte. No califica como deporte. Pero está muy bien, está muy estoy bien. Estoy cancelado por el Pilates. No. Planchar, por ejemplo, es un deporte para mí. Planchar siempre, a veces nunca. Ay, a veces, pero lo detesto. En esto estoy con Pau Bianco, que odiamos planchar. Es como una tarea tan ingrata. Yo siento que plancho. Viste que ahora hay una a vapor, que es más como, ¿no? Bueno, yo tengo una que me atruché el día a vapor y le doy con eso y le doy con la otra. Y siento que o las telas cambiaron. O yo plancho. O las planchas arruinaron. Capaz que no sabes planchar, ¿no? No, pero yo necesito que todo quede a la perfección. Uy, y no me queda. Qué pesado. Yo acá en vestuario siempre tengo toda la perfección. No, porque está, tenés que las telas no que son dos cracks. Las telas no cambiaron. Bueno, tentarte y no poder seguir conduciendo un programa siempre, a veces, nunca. A veces. Los miércoles. Bueno, los miércoles me ha pasado, siempre tenemos a alguien, porque ni es que se tienta conmigo, sí, pero vos que seguís adelante, me ha pasado muchos programas. Un profesional. Por suerte siempre hay alguien que toma la posta y bueno, ahí te tratás de recomponer. En algunos no he podido. Pausa y... Sobre todo en radio, todo en radio no he podido. Muy bien. Niña. Salir en chancletas a barrer la vereda, siempre, a veces, nunca. ¿Qué te reís? Siempre. ¿Eh? Siempre, perdón. En chancletas, en camisón, pijama, con la... Porque en momentos que estoy limpiando o con lo que tenga, yo limpio, me baño y después me cambio. Entonces, con lo que tenga. Y tengo una perra. Entonces, muchas veces cuando sale y hace algo, viste que baldeás, limpiás algo. Ahora no tengo vereda, pero hay como un corredor largo que me deben ver todo el día chancleteando ahí. Sí. Ahí viene la doña. Hay una doña, claro. Hacer listas para todo, siempre. A veces nunca. Siempre, soy una obsesiva de las listas, pero obsesiva para ¿listas todo. ¿Listas de? De lo que se te ocurra. Y además con eso ayuda a mucha gente también. Porque, por ejemplo, puede ser lista para viaje. Entonces la paso para amigas. La lista para viaje es si viajás, todo pregunto, ¿no? Porque es de si tomás medicación, si usás aparatos, si usás lentes, si tenés alguna cosa como para tenerlo en cuenta, qué llevas arriba, el equipaje que te permite el avión viajar con equipaje arriba y qué llevas abajo, si vas a verano o invierno. Uy. Ay, qué raro. Todo saludo para Facundo, ¿eh? No, pero estás organizada. Facundo, no, es un paso más, un nivel más arriba. No, lista es súper todo, pero además te dejo lista para todo. Y Facundo en realidad agradece, porque si yo me voy, te dejo una lista de lo que hice, lo que queda. Pero no lo haces manual, ¿no? Sí, me voy. Me encanta escribir a mano y no perder esa cuestión. Las hago de las dos formas igual, pero a mano me encanta escribir. ¿La lista de súper la seguís haciendo a mano? A mano, a mano. Me encanta no perder esa cuestión de escribir a mano. La lista de lo que hiciste, de lo que queda de tareas de la casa. De todo. Sí. Por ejemplo, dejás yo barrí, de todo. Sí. Hoy, por ejemplo, nos cruzamos porque él trabajó hasta tarde y yo no, le dejé algunas cosas que quedaban o recordarle cosas.
Ay, Dios. Recordar a sos mi esposo. Nos queremos. Debemos 15 años al banco hipotecario. Sí, pagar, llamar. Es el último miércoles que llego tarde a casa. Organizar tal cosa. La cena tanto al lado. Todo. Y al otro día, por ejemplo, ahora la puedo llevar yo desde que cambié de horario a mi hija a estudiar. Pero antes también dejaba tipo mochila, cosa, y dejaba agarrar de tal lado tal cosa. Falta tal otra. Ah, pará, no, no importa. Bueno, se olvida alguna cosa. Lo está matando. Levantate de la cama. Primero con el pie derecho y después el izquierdo. Mirá, ya que era una lanza por ella. Pero el otro día fuimos con familia a una casa afuera y yo me fui antes. Y en realidad soy como un poco la más organizada de todo. Entonces le dejé una lista por WhatsApp de todo lo que tenían que revisar para no olvidarse nada, porque los conozco, y todo lo que tenían que dejar listo de la casa. Y lo que yo ya había dejado listo. Uy. Ah, porque a veces te hay que apagar llave general, hacer cosas, ¿no? De una casa que además no era nuestra. Y así todo, mi hermana se olvidó de algo. ¿En serio? Y dije, pero te hice la lista. ¡Andrea! No, ¿te das cuenta? Indignada. Eso lleva un tiempo y dicen que es muy bueno porque uno no está tan preocupado. Cuando vos tenés mucha cosa en la cabeza, dejarlo en un papel. No, eso como sí, que, totalmente. Sí. Bueno, pero me parece que lo que haces es como ir liberando con las actividades claro, bueno, en la lista. Vos podés decir, tenés pendiente del trabajo y esas cosas así, pero ahora planché, fregué. No, pero así, pero si nos cruzamos, aviso, yo qué sé, también. Frida salió a tal hora, Frida es mi perra. Sí. Salió a tal hora, y todo así. Pero. Nada, y en realidad en la agenda, sigo teniendo la agenda escrita, me anoto todo y además no hay pasión más divina que tachar. Claro, tachar. Amo, tipo, después tachar. Tachar está bien. Pero nada, lista de pendientes, lista de... Necesito organizarme así como con el orden, con las listas. Ay, qué histérica. Que te diga Noelia. Por dentro. Está bien, está que bien. Te diga Noelia siempre, a veces nunca. Nunca, me han dicho María José. ¿Eh? ¿Ya? En algunas notas me han dicho gracias María José, no, pero Noelia no. Sí, María José de la nada, sí. Bien. Disfrutar que te hagan notas, entrevistas, notas de prensa, fotos, siempre, a veces, nunca. 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 Nunca, lo sufro. Sufro estar del otro lado, sufro las fotos. Bueno, las fotos son difíciles. Son difíciles. Bueno, hay gente que lo hace naturalmente, obvio. Sabe posar y todo. Acá me ha costado... muchísimo sacarte fotos. Bueno, está. Sí, todos los que han pasado por Iñaki que me saca fotos. Es parte del trabajo. Iñaki sacarle fotos todos los miércoles. Para que suba después su vestime. No, y además, claro. Muchas veces, perdón, esto es una intimidad. Quedan en el celular de Iñaki. No, o sea, las fotos. Los niños preguntan, ¿qué es esta señora? Tenés muchas fotos de una señora y Flor diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Borrá esa foto. 70 fotos de Nole acá. Desconfiar de todo. Siempre, a veces, nunca. Te diría que siempre. Siempre. Me queda. Bueno, creo que es una cuestión también de por ahí que de salió. De formación profesional. Sí, de la curiosidad y desconfiar desde muy chica. Y yo miraba los titulares o miraba la información y decía, esto será así o me están vendiendo esto para este lado del mundo y no sé qué. Y cuando la gente viene y te dice algo, le creo o no le creo. Pero en general, ¿no? Con la gente, me tomo mi tiempo. Sí, me lleva. Te diría que siempre. Bueno, que te pregunten por la calle por qué cambiaste de canal, siempre, a veces, nunca. A veces. ¿Qué respondes? Viene esa repregunta, Rafael. No hace una cuestión general. Bueno, nuevos proyectos, horarios. Nada. Mientras subís el vidrio de tu limusina y le decís, claro. Wow, chao. No, bajo. Salgo por arriba, saludo hacia arriba y ahí bajo. Que te pregunten por la calle si Rafa y yo somos tan cracks en persona. Nunca. ¿No? Qué raro. Qué raro. Me sorprendés, la verdad me sorprendés. Nada, nunca, nada, nada, nada. Oh, qué crack que sos. Qué genio. Son así de crack fuera de cámara. Qué genio. Los amamos. Me conseguís un saludo de ellos. Claro. Soy de su grupo de fans. ¿Tienen grupo de fans? Sí, yo sí. Son más de 60 años tiene el grupo. Pensé que 60 personas. Digo, si vos no llegás a 60 años, ¿cómo no, tienes no, 60 no, años no, el grupo de más fans? De 60. En realidad es un grupo de tupper que cuando se juntan a cambiar no, recipientes. ¿Sabes qué? No, me han preguntado otras cosas a ustedes, pero sí. Hola. Upa. Bueno, siguiente pregunta. Hasta acá, el siempre, a veces, nunca, con Mariano El Marrón. Muy bien. Bueno, pero antes de seguir importunando a Nole, poniéndola incómoda y tratando de emocionarla, nos vamos con uno de los espacios predilectos de este programa. Nos vamos con el ranking de la televisión uruguaya, el Not Talent. Y arrancamos
con el puesto Hola. Número 3. Gallardo. ¿Qué pasó ahí? Dedicado a Gonzalo Pollo Madrid, tan lindo como mañana el Teatro Verano. Está lindo. Con una primicia que al final no fue tal porque se la quemaron en gráficos a Lucía Brocal. Puesto número 3. Bueno, vamos a estar repasando, por supuesto, todo lo que ha pasado en el mundo de las redes sociales. Y tengo una noticia para compartir con todos ustedes. De esas que a Coco le encanta. A ver. Un embarazo. Julieta Nadal. No lo tienes que decir así. Para alguien de por el lado de Coco, no. No. ¿Viene el tercero en camino? A ver, ¿quién viene? Para, te están quemando los No, ¿qué quiere decir? No, porque está en el zócalo, digo. El mundo es cruel. Que lo aprenda. ¿Va a ser abuelo? No. ¿Cómo no jugar en televisión? ¿Cómo no jugar? ¿Va a ser abuelo, Coco? No. Vaya, eso salió muy mal. Hace 10 minutos que le estamos esperando y le ponen la, la producción está un paso adelante. Recalculando. Son esas cosas que si solo acá pasa. Hasta te voy a decir que no, sí. Noé, los programas matutinos siempre nos regalan material, pero vos como representante querés decir algo porque es casi un apostolado. Tantas horas todos los días pasan cosas. Pasa de todo. Pasan cosas. Sí, pasa de todo. Y esta es una muy recurrente, porque a veces viste que vos querés tirar algo y ya el de gráfico lo tirás. No hubo coordinación. No hay coordinación. Bueno, pero es la mañana, viste. La gente perdona. Vendiendo como loco al invitado y abajo dice, hoy nos visita. No. Bueno, programas en vivo. En el puesto número 2, nuestros compañeros de polémica en el bar que no estaban del todo prontos cuando venían en vivo. Puesto número 2. ¡Hola! ¡Está por salir al aire! Disculpe. Tenemos una pequeña crisis. Ahí no hay nadie. Tiene pánico escénico. Estamos al aire. Oye, ¿qué fue eso? Traté de ser paciente. Traté de esperar. ¡Por fin! Muy, pero muy buenas noches, señoras, señores. ¡Hurra! Bienvenidos a Polémica en el Bar, las 9 clavaditas. Te necesito agradecerte la enseñanza. Bien, Jorge, saliendo del paso. Nunca me hubiese sucedido, no. Un conductor de verdad lo sacaba mejor. ¿Cómo levantó polémica la ese día? La vez no, ese día fue impresionante. Ahora se aferró después Jorge porque sabe que lo pierde. No faltó ni una vez más, ¿eh? Bueno, nos vamos al puesto número 1 con la mejor comunicadora de este país. Una figura rutilante, una estrella de los medios uruguayos que aparte de conductora, actriz, bailarina, pianista, modelo, ahora también se desenvuelve como un videojuego. Suenan las moneditas de Mario Bros y la vemos a Noelia. Puesto número 1. La prenda que tenemos que cumplir es, cuando se detenga el semáforo está en rojo, vamos a ir a bailar la canción de la Macarena, la coreo que pasamos al inicio del programa. ¿Están listos, chicos? Recalculando. ¡Oh, sí! ¡Es graciosa! Es verdad, tiene mucha gracia. Segunda ronda. ¡No puedo levantar los brazos! ¡Claro que puedes! Y ahora acá, no, para que no está contando. A Noel le encantó la prenda. Vamos. Dale, dale. No es la coreógrafa, márcale el ritmo. Ah, 1, 2, 3. ¡Hazlo con gracia, con estilo! La gente no lo puede creer. La mitad de la gente está diciendo... ¡Otra vez! ¿Cuál? La gente no da crédito. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No, mirá cómo la tiene! ¡Guarda que está la amarilla! ¡Vámonos, vení! ¡Lo recomiendo para adelgazar! Con entrenamiento puede ser un X-Men. Heroico, un aplauso para el calor que me dio Petru. No, dándolo todo. Como sea, lo peor es que Petru Chirines no lo ve, me vuelvo a reír. Un abrazo a todos mis compañeros de la mañana en casa que están presentes todos los miércoles. Estamos presentes. Sí. Casi todos. Somos los programas que sostenemos. Pará. No. Material, dice. No sostenemos el programa, sino que estamos de forma sostenida, eso quise decir. Estoy nerviosa, es mi primer programa. Ya, perdónamelo. Por favor. Pará, dale.
Petru quedó como arañado, de verdad, porque cada vez que levantaba los brazos, como que el traje era horrible, pobrecito, no se podía mover, iba así, no, Petru, te amamos, porque realmente... Lo máximo. Y hacía tremendo calor, además de que habían dos autos porque era feriado de carnaval, entonces era como que veíamos a alguien y dale. Pero por eso, de verdad, es heroico, lo de los programas de la mañana, de verdad, porque es salir a remar y vamos, y hoy de que vamos de Mario Bros, y mañana cantamos, y después cocinamos, y después viene un senador, y es todo, hay que hacer todo. Es impresionante. Hay que meter y meter. Bueno, muy bien. Ahora, para seguirte homenajeando de alguna manera, te vamos a dejar el segmento más importante que tiene este ATR. Programa. Tu favorito, no. ATR va después de las 12. Ay, tu Dios. Favorito. No, hoy ni va. El segmento, hoy ni va. Segmento por el cual la gente paga el pay-per-view para... ¿Vas a hacer ATR? No te hice un ATR. Un ATN tendrías que haber hecho. A todo Nole. Vamos a ver, señor director, que sople bien fuerte esta ráfaga de amor. Porque hoy tenemos una edición de lujo. Al Colo Gianarelli, en Pasión de Carnaval, lo vuelven loco dos personas y no son Jessy López y Nelson Burgo. Ya vamos a ver quiénes eran. La respuesta durísima, acusación de Oscar Velo para este programa. No. En la hora de los deportes, Oscar. Y después el bullying de Nano Fole a Danilo Tegaldo. Ojito con tus compañeros. Mirá cómo se comportan. ¡Que sople fuerte! Está Ráfaga de Amor. Presenta Cativelli para sus inigualables chorizos extra. A Ráfaga de Amor, un espacio hecho con... aclamado por el público. Cada vez falta menos para los fallos del carnaval. Pero ya hay dos premios que están cantados. María Noel Marrone como la mejor vedette y el premio revelación para los hijos del Colo Gianarelli. Se viene Fantoches y acá estamos con mi hijo Felipe. Hola. ¿Puedes escuchar a los muchachos? Sí. Ah, qué bien. Mirá, ¿vos sabés la canción de la despedida de los muchachos? Eso. Vos solo quiero decirte que cada momento que imaginé encontrarte para verte y abrazarte para siempre. ¡Bravo! Obviamente todos saben el vínculo que tengo con los muchachos. Vinieron mis hijos y ahora estamos acá. Les pido perdón también a los muchachos que deben estar ahí. Y claro, porque estoy ahí luchando con pero uno, con el otro. En el living de su así casa, que, pero bueno, obviamente que todo el mundo sabe el vínculo. Damos nuestra opinión, obviamente. Opina también con una lapicera a la mano. Quédate porque se viene la Margarita. ¿Cómo es que hace el ruso con elegante? ¿Estás enojado? Uy, cerramos enojado. Eres tan adorable. Cerramos enojado. ¿Con qué te enojaste? ¿Con qué? ¿Con mamá? Ah, pero no, papá. ¿Qué le hiciste? Pero Clarita. Quédate ahí. Y de las travesuras de los niños, ¡ay! Pasamos a las travesuras del niño Nano Fole, que le hizo bullying a su compañerito de clase, Danilo Tegaldo. Pórtense bien, por favor. ¿Cuánto tiene usted en televisión? No, yo de televisión tengo... ¿Cuánto? Cuatro años. No, mentira. Wow. Tengo 10. Wow. ¿Ya tiene 10 años de televisión? Sí. ¿Vio? Parece que no, pero yo ya 10. El joven Tegaldo ya no es tanto. Le voy a mostrar una cosa. Espero que su familia lo esté viendo. Si usted tuviera que avanzar 53 años y presentar un noticiero de 6:30... ¿Vas a querer ver eso? ¿Me parecería a usted? Así está. Muy bueno. Esos programas son maravillosos. Soy una mezcla suya de pelo corto con Julio Ríos. Si puede, cierre el especial. Ahí vamos ya con Blanca Rodríguez. Nos ponemos serios, llega la información en la noticia. Una locura. Naira Carlos Moreira también, el Danilo viejo, ¿eh? En Vamos Arriba estuvo de invitada la atleta María Pía Fernández. Y el rusito González la desafió a una carrera de globos. Llegó el momento de la carrera del siglo. Hay hinchada de ambas partes. Por un lado, Rusito González. Por el otro lado, María Paz. A ver. ¡Error! ¿Qué dijo? ¡María Paz! ¡No otra vez! ¡María Pía! ¿Qué digo, María Paz? ¡Tres! ¡Diversión! ¡Dejaron globos! ¡Pará, dejaron
¡Te quedó uno! ¡Claro! ¡Te quedó tarde! ¿De dónde? ¿De dónde? Tranquilo, amigo. ¿De dónde? Tranquilo, muchacho. No, 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 la prueba. Te enloqueciste un poco. ¡Era de ella! ¡Se voló! ¡No! ¡Era de ella! ¡Se cambió! ¿De dónde ganó María Pía? ¿De dónde ganó María Pía? A mí me da miedo. ¡María Pía! ¿Qué? La voy a compartir con Rusito. La voy a compartir. No se afloja, María Pía, no se afloja. Rusito, a veces se gana y a veces se pierde. Igual te voy a decir, María Pía, es de cartón. Final de bandera verde, el gran premio de Canal 4. Me despido, no sin antes compartir con ustedes el duro descargo de Oscar Velo luego de su última aparición en este espacio. Y de chapa, otra perlita de la Hora de los Deportes. Volvemos a la Hora de los Deportes para decirte que el mundo cambia. ¿Ah, sí? Ella también tiene la misma fórmula natural, pero distinto empaque. Qué interesante. Sí que es interesante. ¿Y entonces? Bueno, enfóquenme en a Oscar que está bailando así. ¿Esto es? ¿Los baches hay que? Bueno, que tuvieron los celulares apagados, ¿no? No sonaron. Si, ¿no? Si los policías de Sonríe se están buscando el más mínimo detalle. Ahora no se puede tener el teléfono prendido al aire. Ni osó. Bueno, y bueno, suenan los teléfonos, señor. Les mandamos un saludo a la gente de Sonríe. Aguante, Sonríe. Te estamos mirando. Yo no les mando saludos. Estoy enojado con la gente de Sonríe. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Porque sí, muy enojado. ¡Hipócritas! Hubo como dos miércoles seguidos que no nos pusieron. Mirá. Ahí sentado en el piso charlando con los compañeros. ¿Sabés? Serrucho Pueblo. Y Serrucho Pueblo. Nos tenemos que invitar un domingo para que vengan. No, están invitados. Ellos tienen que arreglar cuando vienen. Están invitados. Pero primero, si no viene Nole, los demás no vienen. Muy bien. Primero Nole Barrone y después el decorado. Quédate tranquila, Sandrita, que ya mismo te estamos despachando. Ah, no, le pasa. Ahí está, me voy. Pero antes poneme el efecto de Danilo Tegaldo ese que me encanta. Ay, ahí está bien. Poneme el ñaque acá también. Ahí está, ahí está. Y ahora mañana, ¡ah! Oh, mirá qué lindo que vamos a estar en el geriátrico. ¡Ah! Oh, ¡no! ¡No! ¡Serrucho Velo! ¡No! ¡No! Fue como una ráfaga tu amor. El decorado. No, lo de Sandra. Mía, Sandra Rodríguez. Va Noelia este domingo. No, el decorado va después. En realidad la representación de Sonríe, ahora va Noelia. No, yo no me meto en este lío. Los líos hasta hoy, todos tú. Ahora yo me puedo hacer cargo de esto. Libre de prenda y embargo, como los santos. Yo vengo con la libreta en blanco. Aparte te nombraron. Que venga Noelia Marrone y el decorado. Fuerte. Bueno, nosotros estamos esperando la invitación formal, porque informalmente nos manda algún mensaje. ¿Y cómo sería una invitación formal? ¿Qué más querés? ¿Pero vos cómo te invitan a los programas? ¿Te llama el productor? Nosotros les mandamos un cedulón de la mañana en casa. Claro, sí, es cierto. Pero que nos llamen. ¿Y quiénes vinieron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes vinieron? No, vos no fuiste. Ahora con lo del desierto, ¿qué que no te gusta dar entrevista? Estaba al aire en un programa de radio. Al aire. Que no me hagas hacer muchas explicaciones, o capaz que ni hay que explicar. Pero para... No sé qué está hablando. ¿Qué invitación precisaste? Lo dijo al aire. No, pero si el productor de la Hora de los Deportes nos diga, che, tal domingo a tal hora estén acá, eso. Ok. Y ahí vemos si Rafa puede, yo puedo seguro. Yo con gusto. Este domingo puede ver la tipo organizada. Puede tocar Teatro Verano también. Un día Rafa. Que. No, ya no, es mañana. Un partido de cerro para hablar de nuestro cuadro de los amores. Exacto. Tienen que hacer cosas más. Tenemos que darle consejo a la gente, porque claro es tan grande la emoción que podemos llegar a necesitar una emergencia. Sí, porque una emergencia médica es un momento límite. El instante en que el tiempo y la calidad en la atención son prioridad uno. Por eso la médica le brinda a sus asociados y a quienes no lo sean aún los servicios de la mejor emergencia médica. Emergencia 1. Contá con nosotros. Muchísimas gracias a nuestro amigo de la médica uruguaya. Y a vos te hago una pregunta. ¿Tenés piscina? Bueno, podés comenzar el año, ¿escuchaste de esto? ¡Qué lindo! Con la piscina de tus sueños en tu casa. Es imperdible esta promo. No te lo pierdas. Colocando en marzo y solo por marzo,
tu piscina de 7x3, que prácticamente tremendo olímpica, tamaño. Climatizada. Opa. Con manta térmica y enrollador de regalo a un precio de locos. No. Desde $11,900. Hacé tu consulta en nuestras redes o visitanos en nuestro local del Puente de las Américas. Ahí en Piscina Ya. Piscina Ya. ¿Querés tu piscina? Piscina Ya. La locución de la pieza de radio es buenísima. Brillante. Ojo que solo por marzo la promo, ¿eh? Solo por marzo. Así que a consultar. Atenti. Tenemos que hacer una tanda. Ay, la conducción. La primera de la noche. Pero la voy a mandar yo. Y les voy a decir que en un ratito nada más vamos a conocer cosas de Mariano del Barrone que ustedes no se imaginan, porque en este programa lo va a contar todo. Además, una bio musical para despedirla como se merece. Todo esto y mucho no, más. Para, no me voy después ahora. Esta tanda acá. No, te vas al final a despedirte del programa. Bien. Todo eso tengo que hacer. No, todo eso vas a hacer ahora. Y después te vamos a despedir. Bueno, ya seguimos con más sonríe. Acá en bueno, 10, el canal uruguayo. Acá hay que ponerle ritmo, ¿eh? Seguimos en Sonríe, te estamos grabando, estamos en vivo, 22 horas 39 minutos, 21 grados en la ciudad de Montevideo. Estamos estrenando conductora, despidiendo otra. Con muchísimas ganas, tanto de una cosa como de la otra. Así que estamos muy contentos. ¿Qué? Contala bien. No, no. Hasta el último día me bardeás. No. Vos dijiste que estabas muy feliz. Por eso nosotros nos ponemos re feliz que vos te vayas por ese motivo. Estás mal. Te hirió que yo dijera que estabas feliz. No, me duele. Una cosa no quita la otra. Me duele, me duele horrible. Sabíamos desde el día uno que nos ibas a abandonar. Sí. Lo sabíamos. Es un duelo que venimos haciendo hace ya un año. Ay, venimos procesando. Ay, acá basta. Pero creo que Iñaki tiene algo que me va a poner tan contento que me va a levantar el año. Somos exdolidos. Sí, claro que sí, porque se viene y se vino la vuelta a clases. Y vos ya estás pensando en la mochila, la cartuchera, la túnica, la merienda, las cuadernolas y todo eso, pensá en Tata. Todo para la vuelta y al mejor precio. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. ¡Grande Tata! ¡Genio! Beso grande. Arranca las clases. Tengo que... Emma, que ayer me acompañó a hacer mandados. Le tengo que comprar lentes. ¿Te dice usa lentes? Sí, claro. Tengo que comprar otro par de lentes para ¿Otro más? ¿Tenés algo para aconsejarme? Pero si tu hijo o tu hija tienen un solo par de lentes, con la promo Vuelta a Clases de Ruglio, haceles el segundo par, escuchá bien, con un 25% de descuento. No importa si los primeros los hicieron con nosotros o no. Es la oportunidad para que queden cubiertos y eviten perjuicios en su rendimiento. Y además, llévate un viaje por el 20%. Un viaje. Es que es un viaje, un vale. Llévate un vale, no un viaje. Te llevas un vale por el 20% de descuento para tus próximos lentes. Visitanos en nuestras sucursales de Montevideo y Colonia o por opticarruglio.uy. Seguinos en Facebook e Instagram por @opticarruglio. Si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Ruglio. Grande Ruglio. Pasa que la presencia de me pone nervioso. Te intimida, ¿no? Sí, me intimida. Bueno, pero te voy a contar algo que está buenísimo. Hay mujeres que intimidan. Hay mujeres que intimidan con su personalidad, su charme. Con el aval y confianza de proyectos previos, llegó Urban Suites 9 en el corazón de Positos Nuevo, en Pereira de la Luz y Luis Lamas. Tenés unidades de un dormitorio desde $135,900, de generosísimas dimensiones y todos los amenities necesarios. Urban Suite 9, mirá lo que decía. Uf. Coordina su visita en nuestro showroom, promueve Kaizen Group, comercializa Inmobiliaria Pointer, llama al 094-325-951. Hermosa. Hermoso. Terpa. Hermoso, hermoso ese apartamento. ¿Eh? Bueno. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No, no perdamos más. ¿Qué? No perdamos más tiempo. Vale, Loe, ¿qué hacemos? ¿Es cierto qué? ¿Es cierto qué? ¿Es cierto qué? ¿Qué se, ¿para qué se siente? Qué ay, es rarísimo. ¿Estás estoy nerviosa? Sufriendo, estoy sufriendo de este lado. Tenemos preguntas punzantes. Y picantes. La producción ¿viste que te pasamos algunas en el ensayo previo? Era mentira, vamos a hacer otra. Todo lo contrario. Vos pensás que detrás de ellos hay una producción que te quiere. Que te quiere no, ver. No sé, no sé. A diferencia de nosotros, ¿sí? Sí, claro. Bueno, dale. Bueno, muy bien, arranca. A ver. ¿Es cierto que tu mamá te decía Mafalda de chiquita? Mafaldita. Bueno. Me decía, porque, bueno, a mí además de que me encantaba Mafalda, sigo siendo fanática de Mafalda, me parecía que reflejaba la realidad de una forma increíble y leía mucho, tenía la colección de Mafalda, me pasaba que preguntaba mucho, ¿viste la de él y por qué? Claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, y convengamos que cuando yo era chica pasaron muchas cosas, claro, ¿no? En este país. Salíamos de una dictadura, entrábamos en democracia, volvían
algunos políticos como Wilson, por ejemplo. En Argentina estaban las guerras de las Malvinas. Y nada, a mí siempre como que se ve que de chica tenía esa curiosidad por las noticias y por saber siempre un poquito más. Y el y por qué, y el y por qué, y el y por qué. Y después porque tenía siempre como una respuesta, un comentario para todo. Opa. Entonces cuando comentaba algo, ella me decía, ahí salió Mafaldita. Salió Mafaldita. ¿Cómo nos enteramos ahora y no dijimos Mafaldita durante toda la vida? Igual que añosa que es, ¿viste? Y los recuerdos que tiene son de cosas que nosotros no. Yo no tengo recuerdos. Sí, igual yo... mis dudas, ¿no? ¿De qué? Que dijo que era chica cuando salíamos de la dictadura. Claro. ¿Guerra de las Malvinas? No, o sea, ¿la viste ya trabajando? No, era una niña. Teníamos pequeña. Un año. No, pero a mí me marcó mucho esa guerra. La guerra porque yo miraba, lo veo ahora con mi hija que a veces me pregunta algunas situaciones de lo que está pasando en Rusia o Ucrania, o le impresiona mucho, y dice, mamá, no quiero, está esto prendido y quiero cambiar. Porque a mí en ese momento, que era muy chica, no tenía como los límites muy marcados de qué es Uruguay, qué es Argentina. Era como todo muy cerca y las noticias llegaban mucho y veía en el informativo. Y recuerdo un día preguntarle a mi madre si mi padre tenía que ir a luchar. Porque yo veía que era obligatorio, que todos los hombres tenían que ir. Nada, después nos enterábamos, ¿no? Fito Páez arrancó los dientes y situaciones que mentían o hacían cualquier cosa por no ir a la guerra. Y a mí me quedaba como esa duda de quién va, quién no va, qué es esto, hasta dónde llega esta guerra. Y bueno, por eso ahí era chica. Porque no, es de la época de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¡Ay, basta! ¿Es cierto que te gustaba también hacer bromas telefónicas de chica? Ay, sí, muchas. Contanos una. No sé cómo puedo contar. La del teléfono. Sí, si querés el final no, pero la del teléfono es buena. Hay una edad que uno juega a las muñecas, juega, no sé, a la pelota, juega. Y hay una edad que uno queda como una cosa límite, que ahora está todo esto tecnológico, los niños tienen otras cosas. Pero en aquella época agarrábamos el teléfono de mi casa o de la casa de Sonia. Y nos juntábamos a hacer lo que llamábamos cachadas en ese momento. Ay, claro. Y teníamos como varias que se iban repitiendo. Rutinas. Y yo tenía como la misma voz ahora que esa edad. Entonces, claro, parecía un poco más adulta. Y bueno, por ejemplo, me encantaba llamar y decir que éramos del servicio telefónico de Antel. Y les hacía hacer todas las pruebas que se les ocurre que una persona pueda hacer con el teléfono. Queremos saber si funciona. Claro, era... Disque. El cero, ¿no? Disque el cero, que tenés que dar toda la vuelta del disco. Disque tal cosa. Vaya a tantos metros y grite esto. Pegue el teléfono contra la pared. No, y así no. Los tenía 15 minutos haciendo distintas cosas. Hable con tono tal. Ahora agáchese y baje con el tubo y hábleme agachado. Y así, pero la verdad es que tenía, se ve que una seriedad, porque me la seguían siempre. ¿Y cómo terminaba? Y bueno, terminaba que yo le pedía que el cable del teléfono. Claro, la gente joven no entiende nada, pero había un cable de teléfono que lo enrollara y después terminaba en un ordinario. No, ¿cómo elegías a tus víctimas? Horrible. ¿Cómo es? Aleatoriamente. Llamábamos a cualquier teléfono, atendían, el captor liquidó todas las llamadas, ¿no? Pero aleatoriamente se llamaba y se empezaba a hablar. Después sí teníamos a una que la llamábamos siempre, que la enloquecíamos. Y después, bueno, teníamos otra persona que yo ahí me hacía pasar por hombre. Ponía voz de hombre, tenía todo, tenía varias. Brava, Mafaldita. No, terrible, Mafaldita. ¿Es cierto que tu padre es músico y de ahí nace tu pasión por el rock? Sí, mi padre es músico y en realidad cuando yo nací, bueno, de mis primeros años él seguía tocando en una banda, ensayaban en el garage de casa. En ese momento era Quo Vadis con el suegro de Rafael Cotello, con Popo Romano. Con la familia Romano en general, ¿no? Porque estaban todos, los Romano Galfetti. Y bueno, ya ensayaban y mi padre siempre fue de mirar especiales de rock, de ver... Que yo me acuerdo que como las preguntas que me surgían también, ¿no? Y me confundía mucho a Eric Clapton con el barbudo de los Bee Gees, por ejemplo. ¿Ya? Ah, bueno. Y siempre tenía como, ¿y este cuál es? Y preguntaba mucho y me encantaba ver todos esos shows, verlo tocar. Y bueno, y desde muy chica además es lo que se escuchaba en mi casa. Así que, bueno, con eso nací. Y además mi padre tenía un amigo que se había ido a vivir a Estados Unidos muy joven. Y acá no era tan fácil que te llegaban determinados materiales. Y él le enviaba. Entonces en casa, bueno, había como esos discos que son de colección, que algunos ya me los donó, están en casa, con esas tapas impresionantes además. ¿Cómo me gusta conocer esta faceta de María Noel, verdad? ¿De Mafaldita? Sí, de Mafaldita, porque me informa que... ¿Es cierto que fuiste como a 4 liceos porque te echaban de todos? No me echaron de ninguno. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a 4 liceos? Bueno, fui 6 años, 4. Fui a varias escuelas, a varias... bueno, fui cambiando, pero en realidad porque a mí me gusta como conocer distintos lugares, distintas situaciones. No, es irremable lo que estás diciendo. Te ibas de los liceos porque querías... Vamos solo al liceo y no a la escuela. En primero y segundo llegó al liceo. Yo vivía en Parque Valle, iba a Malvin de mañana. Sí.
y levantarme temprano era un tema a esa edad, y llegar temprano en hora y todo. Pero además yo sentía, yo había ido muchos años en la escuela ahí, y en un liceo chico, que adoro, que le mando un beso a todos mis compañeros y a las maestras que eran más crá. Pero llegó un momento que sentía que me faltaba como conocer gente, que era muy chico, que éramos siempre los mismos. Y en mi barrio, en el Parque Valle, la mayoría de la gente iba al liceo público del barrio. Y yo me empecé a dar con toda esa gente, que, porque era la época que los barrios eran barrios, ¿no? Y que compartíamos muchísimas cosas. Y dije, yo quiero ir al liceo del barrio. Y además iba al 4 a 8, estaba de fiesta. Claro, voy a dormir. Entonces, claro, no, y en realidad hice todo eso y terminé yendo al inglés, trabajando de mañana, cualquier cosa. Pero bueno, siempre me busco actividades. Y bueno, y después llevó a que me cambiara a otro liceo. ¿Qué llevó? Que no había quinto ahí. Ah. O si había solo quinto humanístico. A ver. No, había solo. No había quinto. Hacía solo sexo derecho, no sé. Me fui porque iba a ser economía. Pero en subrayado, entonces que no te hagan ni escritorio para computadora, nada, porque vas a durar 2 meses. Nada. Bueno, nada, me gustaba conocer gente, diferentes vidas, historias. Me gusta eso, conocer historias y me fui cambiando y no siempre había lo que yo quería estudiar después. Qué inquietud. ¿Es cierto que tu primer trabajo fue en un castillo encantado? Bueno, en un jardín de infantes. Que se llamaba el Castillo Encantado, y a eso iba cuando estaba en cuarto liceo, que iba de 4 a 8, en realidad me terminaba levantando temprano para ir al inglés de mañana, y después con unas amigas, con Adriana y Silvana, que Adriana siempre tuvo la vocación de ser maestra preescolar además, y entonces, bueno, era también incursionar en un jardín de infantes. La vida llevó a que Silvana después trabajara de eso, siendo escribana, y nada, no era lo mío, ni siquiera yo era que decís, no me conocía con niños, porque hasta esa altura yo no tenía hermanos, no tenía sobrinos, entonces, ¿cómo voy a funcionar? Y terminamos yendo a dar clases de inglés a un jardín, me encantó, me fascinó, los niños son lo más, trabajar con ellos, y por distintas situaciones terminamos viviendo muchas más cosas, porque se preparaban actos escolares, porque faltaba la maestra de español, porque una cantidad de situaciones, y terminé trabajando con ellos. Todavía tengo 1000 recuerdos y me acuerdo de millones de niños que ahora son enormes, pero fue una experiencia divina, y de ahí me iba corriendo al liceo. Y bueno, eso fue un año. ¿Cómo nunca da entrevista con todo lo que ha hecho? Claro. Qué trabajadora, ¿no? Qué trabajadora. No, y hablando de trabajo. Era maestra. Para ustedes, a veces soy muy larga, porque yo del otro lado no manejo los tiempos. Está perfecto el tiempo. Y están diciendo que viene muy bien responder, ¿verdad? ¿En serio? Ay, cancela, habla. Perfecto. No, y hablando de trabajos, ¿es cierto que uno de tus primeros trabajos en los medios de comunicación fue cubrir un partido de softball en Costa Azul? Hacía deportes en Open Radio del Sol FM, el Sol, la vieja claro. El Sol. Y bueno, nada, me tocaban todos los deportes. La primera vez fue la pista de atletismo. Bien. Y por suerte tuve un problema con el celular y tuve que parar un taxi, salir desde la radio del taxi, porque no me mandaba esos celulares de aquella época, ¿se acuerdan? Sí, el StarTAC. Y no sé qué pasó, no podía comunicarme y bueno, salí de ahí. Y dentro de las primeras notas se cubrían todos los deportes de sábado y domingo, se recorrían todas las canchas, aprendí muchísimo deporte, por eso me gusta mucho ir, mirar, ir a la cancha, no hacerlo. Pero softball fue como, ¿hay softball en el Uruguay? En aquella época. Y bueno, y fuimos a Costa Azul en una cancha. Y la verdad fue increíble porque de todo eso aprendí muchísimo. Yo me sentaba un rato antes con las familias, me iban explicando cómo era el deporte, todo, para que después yo pudiera dar toda la información. ¿Y es cierto que también trabajaste cubriendo la temporada en Punta del Este? Eso también fue en Del Sol, temporada 99. ¿Qué radio? 99. La otra, chicles, no era ustedes. No era ustedes. No, es la misma, es 99. Bueno, es la misma, no estaba regenteada por ustedes, que eran muy chiquitos. Regenteada. 99-2000, 2000-2001, hice esas dos temporadas. Que eso era a morir, porque fue antes de la crisis, todavía Punta del Este, después del 2002 obviamente hubo años ahí muy duros, pero bueno, nada, se cubría de diciembre a marzo, a 3 meses viviendo en una casa todos los compañeros juntos, saliendo los móviles de la mañana hasta la noche, cubriendo todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Porque ahí también era deporte, claro. Playa, fiesta, desfile, fiesta, boliche, políticos, todo. Lo que se les ocurra. Todo el jet set. Claro, todo lo que pasaba, laburábamos muchísimo. Ibas a comer, pero también se divertía. Ibas a comer a un restaurante en Canjerolo, me dijeron. Bueno, en realidad lo que pasa es que por eso nos daban una casa para quedarnos, nos daban la comida y además trabajabas todo el día sin parar. Y después muchos de los lugares que ibas a hacer nota te invitaban a comer. Y bueno, y vos aprovechabas. Quédense a comer. Menos verdura, dame lo que quieras. Sí, nada, pero eso me dio oportunidad de trabajar también con gente divina, mucha gente argentina, porque el Sol en ese momento tenía mucha gente argentina, estaba Paola Chiarello, que también coordinaba todo, además de salir al aire, Fernando Peña,
trabajé y aprendí muchísimo. Y me divertí muchísimo con Fernando Peña. Obvio. Increíble. Y un equipo maravilloso que, bueno, algunos siguen con ustedes. Bueno, seguro. Daniel Podestá, por ejemplo. Por ejemplo, Gemo. Decano. Es cierto que, hablando de argentinos, figuras y veranos en Punta del Este, entrevistaste de manera exclusiva a Diego Armando Maradona, pero no le entendiste nada de lo que dijo. Bueno, no fue una jornada común para Diego Armando Maradona. No hubo una jornada común del 82 al año pasado. Sí, realmente era complicado, ¿no? Además, hacer una nota con Maradona. Y nos avisaron que iba a estar en un supermercado. Y cuando nosotros llegamos con el que manejaba el móvil, que era mi compañero, que también esos todo terreno, porque te ayudan en todo, ¿no? Eran mobilero, compañeros, productores, técnicos, todo, hacíamos todo, éramos los dos a full. Ahí está Nole atrás. Yeah. ¡Qué horrible esa foto! Bien, claro, estaba ahí atrás porque en realidad, bueno, mire cómo estaba Maradona también, ¿no? Ese día. ¿Estaba dormido? Sí, además era una etapa difícil. Y bueno, nos avisaron y cuando yo llego veo que sale Leo Zarro, en realidad, con el camarógrafo del canal. Y me dice, no te van a dejar hacer nota, nos están sacando a todos. Y yo dije, están sacando a todos los que tienen cámara. Claro. Pero yo tengo un celular y un auricular. Que es mi voy a comprar el surtido. Entonces le dije al que trabajaba conmigo, a Leo, que si está viendo le mando un beso enorme. Y le dije, Leo, nos metemos, vos lo distraes y le pedís que te firme la remera. Le di un marcador y yo voy llamando a ver en qué están y que saquen lo que está al aire y que nos saquen. Vamos, porque yo voy a ir, no le voy a dar tipo changüí, voy a ir y lo voy a encarar de una. Pero a mí me daba, la verdad, mucho pudor porque estaba con las hijas. Las hijas eran niñas. Entonces, bueno, yo llamo, digo, mirá, estoy en un supermercado, estaba Diego Armando Maradona, no hay más prensa, yo lo voy a agarrar de una, esperemos que salga, si no, ustedes tengan la cintura de seguir de largo. Pero voy a esperar a que no esté ni con Claudia ni con las niñas. Y bueno, en un momento, no sé qué, se quedan viendo en una góndola y veo que Diego queda solo, porque estaba Coppola también. Que queda solo y dije, está, es el momento. Y mientras él le pedía la remera y de los nervios, él le dice, Pelé, no me firmás la remera. No, mentira. No, mentira. Que por suerte yo me enteré después, porque si no me mato. No, ahí te morís. No. Y yo en el medio haciendo todas las llamadas, y justo, además, la que estaba al aire, Vicky la Colorada, había compartido un asado con Maradona, no sé, porque ella es argentina, y todo, y me dijo, dale, genial, sacalo. Y bueno, lo agarro ahí en el medio y me le tiré, le dije, Diego, medio uruguayo, somos FM del Sol, queremos saber, papá, y le tiré el teléfono. Y lo agarró y entró a charlar. Y yo dije, bueno, tal, lo agarré, tipo. Brazo. Y nada, y ella le recordó eso, sí, ¿te acordás? ¿De quién sabe cuánto? Dio toda una nota y yo tenía entre los nervios los guardias de seguridad, que se empezaron todos a acercar y a rodear. Y ahí Coppola les dijo como, onda, porque se ve que lo vio bien, lo vio charlando tranquilo y le dijo como, onda, esperen. Y además yo le pasé el teléfono, o sea, no era que lo estaba acosando con nada. Y bueno, y se quedó charlando y yo entre los nervios eso, prestar atención, que no se le entendía mucho y todo, no sé de qué hablaron. Después tuve que decir de qué habló, qué dijo. Y bueno, nada, le hice un par de preguntas, después siguió la colo de estudios, le agradecí. Y sí le hice un comentario o algo porque yo vi a Coppola con un carro lleno de botellas pasar. Y le dije como, esta noche se pica, hay fiesta, no sé qué. Y esa noche fue cuando Diego Maradona casi se muere en nuestro país y lo salvó un médico uruguayo en Punta del Este. Y yo me despierto con esa noticia y me dicen, no, le te toca cubrirlo a vos, anda al sanatorio, hace la guardia, espera los partes. Y ahí viví, claro, una situación de darse cuenta primero lo que es ser Maradona en el mundo, lo que es la prensa argentina cubriendo una noticia así que era imponente. O sea, ¿no? Hicieron cualquier cosa para meterse en el sanatorio. Fue el sanatorio no tenía una sala de prensa para dar un parte médico para toda esa gente, con tantas cámaras, cables entreverados, la desesperación de la gente corriendo. Después empezaron a organizar porque se dieron cuenta que en un despliegue se habían venido todos los medios de Argentina, estaban los móviles parados las 24 horas en el sanatorio. Fue una demencia. Sacaron fotos, todo. Sí. Claro, fue todo eso. Y bueno, y ahí me quedé haciendo guardia la cantidad de días que estuve internado, digo, en nuestro país. ¿Y es en esa época que desayunabas tres veces por día? Muchas veces, sí. Porque ahí en realidad no, trabajábamos desde muy temprano, ya sea como un parte de noticias y de todas las actividades, y me levantaba muy temprano y seguía hasta las 5 de la mañana. O sea, no dormías poco. Desayunaba muchas veces. Pero después, supongo lo que quieren decir, porque Pablito Cancela, que está en control, productor de este programa y también productor de los primeros años de desayunos, sí. Cuando te levantás 4:30, 5 de la mañana, si no desayunás 3-4 veces, yo además de ahí me iba a la radio, recién terminaba almorzando a las 3 de la tarde. Entonces, nada,
tenía, soy de comer cada 2-3 horas, pues si no me siento mal. Pero siempre es desayuno, porque se habla de una empanada gallega, por ejemplo. Bueno, mis desayunos son muy amplios. Perfecto. No era cereales. Claro, porque se desayuna 3 veces. Siempre café con leche, tostada. Ustedes toman en cuenta que a mí hay cosas de las fibras que me caen mal. Entonces, cuando la gente te dice, hacete una colación. ¿Qué es una colación? ¿Un yogur frutal? ¿Fruta? ¿Qué? No, me cae mal. Entonces, bueno, ahí Miriam, que le mando un beso enorme, había hecho una torta gallega. Y le entré a la torta gallega y me dijeron de todo porque estaba comiendo torta gallega. ¿6 de la mañana? No, ahí pone que era a las 10. Una cosa así. Ah, las 10 banca, una torta gallega. Pero estaba, mis colaciones eran otro tipo de cosas. Bueno, ¿y es cierto que también sufrías pequeños desmayos? Bueno, en realidad eso, durante un par de años, con muchos trabajos, se sumaban los premios graffiti. Ajá. Y con Miki Olivencia, los premios graffiti, fue a pulmón con una cantidad de amigos que nos acompañaron, con nuestras familias, y hacíamos de todo, y dormíamos muy poco y seguíamos de largo, y yo tenía varios trabajos. Empecé como a tener temas de que cada tanto era como que me venía un bajón de presión, y era como pequeño, volvía, y eso llevó también a que en realidad me pasaba que tenía que comer cada 2-3 horas, pero me tenía que meter tipo un refresco con azúcar, un alfajor, un chivito, a cualquier hora y cosas, porque era como levantada. Estaba muy cansada. Y después sí hubo un año que fue el más complicado, que ahí se me sumaron 4 trabajos más los graffiti. Y iba y venía y me iba desmayando en cualquier lado. Me desmayé. ¿Te reiniciabas? Claro, era como que se me apagaba, como low battery, ¿viste? Tipo, y yo lo bueno era que me iba dando cuenta. Entonces, se sentaba, levantaba las piernas. Yo me desmayo y vuelvo, ¿eh? Respiraba, tráeme comida. Y ahí como volvía y recargaba pilas. Y bueno, de las peores fue con Damián Cifrón, el director de Tiempo de Valientes, de Simuladores. Vino a presentar a Uruguay Simuladores. Y uno de los tantos trabajos que yo tenía era encargada de prensa de esa compañía. Y lo llevé a hacer millones de ruedas de prensa, que lo llevas a todas las notas. A él vino Diego Peretti, que estaba. Y en el medio iba metiendo los demás trabajos. Y tal, yo ya no sé, dormía muy poco. Esa noche ni había dormido todo. Y en un momento, yo la función de prensa medio que me sentí mal, pero dije, la llevo, tomé algo y nos fuimos a lo que era Bogan. No sé si se acuerdan. No éramos nacidos. Ay, no. Qué atrevido. Qué atrevido. Ahí en Guayaquil. En Guayaquil y Bartolito Mitre, si no le erro ninguno. Yo sí. No, perdóname, tengo idea. O sea, yo ni idea. Bartolito Mitre. La cantina del Mirador Rosado, te digo yo. Bueno, está, pero ahí. El Bogan. Está el Bogan. Y en un momento, mi compañera, además, que era la que sabía que me venía pasando eso, estaba embarazada, Cata, que le mando un beso enorme. Y en un momento le dije, voy a salir, me falta el aire, me siento mal. Y me dijo, yo te acompaño. Pero claro, en un momento le dije, creo que no llego afuera. Le digo, no me sostengas. Y me dijo, no te, claro, con la panza no. Todo y tal. Mi recuerdo ahí era que alguien me tenía con las piernas para arriba y que Damián Cifrón me tiraba con el salero sal abajo de la lengua. Y que ahí saltó una gritando, soy doctora, si es hipertensa, la matás, no sé qué. Y empezó a gritarle y Damián Cifrón dijo, ay, decime que sos hipertensa, decime que sos hipertensa. Y yo, no soy hipertensa. Le digo, me sentí mal. Ahí salí y me sentí mejor. El susto que se habrá pegado ese hombre, ¿no? No, pobre. Después quedó tranquilo porque, bueno, volvió todo. Pero después dejé trabajo, ¿qué imagen? ¿No? Claro. Y fueron tirándole sal a la señora. Una cosa. ¿Es cierto que en una época de tu vida fuiste a estudiar a Salamanca, pero en realidad más que estudiar salías de joda todas las noches? Bueno, las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas, les juro. En la vida, sí. Era un congreso que había, que era Salamanca-Madrid. Madrid, en realidad, recorrías medios de comunicación, te llevaban a conocer cómo se trabajaba en canales, diarios, radios. Y en Salamanca, en realidad, tenías como una semana donde vos ibas a cursos a la Universidad de Salamanca, que además es una ciudad súper de universitarios. Muy prestigiosa. Claro. Y bueno, tenías la posibilidad de conocer, cómo se estudiaba allá, estudios que todavía acá no había, formas de edición. Pero había mucha noche en Salamanca, porque era un bolichito al lado del otro. Y todos jóvenes universitarios. Entonces se salía mucho. Y yo era de las pocas que me levantaba temprano, iba con los restos de lo que queda, ¿no? Que estás como así. Y después metía noche, porque por eso siempre me acostumbré a dormir. Y ahí no te desmayabas nunca, ¿no? Necesito un refresco y nada. Me desmayaba, yo qué sé. ¿Es cierto que en una época de tu vida tenías una obsesión con el número 25? Sí, no hace tan poco que la dejé. Y no sé la solicité. ¿Qué es esa pavada? ¿Qué se trata? De hecho, tengo 25. ¿De qué se trata? No sé cuándo, cómo empezó. Empezó.
Y, pero era todo que me tenía que sumar 25. Entonces yo iba. No me miren con cara de taza. ¿Psicotécnico? Yo iba, por ejemplo, por las calles y decía, vamos a poner un avisador de acá, por ejemplo, óptica Ruglio. Sí. Entonces yo iba y decía, óptica Ruglio. Y tenía que llegar a 25. Óptica Ruglio. Óptica. Y seguía así hasta. ¿Entendés? Hasta que llegaba a 25. No, esto no. No. Entonces teletreaba, silabiaba, separaba, lo que sea. ¿Entendés? Hasta llegar a que todo me daba que terminaba 25. Pero ni siquiera los contaba. Entonces, yo ya sabía en el momento que llegaba 25. Y así números y cuentas. Y el otro día hablando con mi hija sobre la tabla del 5, que yo le dije, yo tuve como una obsesión con la tabla del 5. Y para mí empezó ahí. Cuando la empecé a estudiar, se ve que me quedó el 5 por 5, 25. Y de ahí todo es 25, 25, 25. Y ta. Pero en un momento dije, esto no es normal. No, claro que no es ¿cómo normal? ¿Cómo en un momento? Pero aparte, pero dos días. Si, además, si arrancó cuando estudió la tabla del 5 y se le fue hace un par de años. No. Yo leía el guión y te podía decir cuántas veces entraba. Por ejemplo, esto, 25 veces, ¿entendés? Si lo silabiaba, si lo deletreaba, si lo separaba en párrafos. Todo me daba 25. Entre eso y las listas se le va medio día. Aparte es un número difícil el 25. Sí. Ahora empieza a cerrar algunas cosas. Pero quiero que sepas que en un momento dije, esto no es normal, así que voy a soltar, no voy a contar más nada. Si veo un cartel, voy a hacer así, voy a tratar. Me costó, porque me iba, yo sabía que ahí decía, óptica Rubio, y óptica, no lo tengo que hacer. ¿Cómo nunca laburaste en hora 25 del mediodía? Y seguía, y seguía, y un día solté, y ahora ya está. Y jugarle el número, algún... No juego nada, soy un desastre. Está muy bien, no hay que jugar. No, pero a la gente que le he tirado números, ha ganado la grande y todo, pero... Bueno, que reparta. Es el momento de que... Pero no juego. Bueno, ¿quién va? ¿Quién sigue? Rafa. ¿Ah, voy yo? Perdón. Rafa. Yo. ¿Es cierto que en otra oportunidad se te durmió un conductor al aire? Como yo recién, por ejemplo. ¿De radio o de tele? Por lo que tengo entendido, fue ni más ni menos en la radio. Ah, de radio. A Miki Livencia, con él hacíamos los premios también, dormíamos poco. Y fue una persona a hablar de Feng Shui. Y empezó a explicar todo, como la calma del... Y bla, bla, bla. Y el programa era a las 8 de la mañana. Y Miki siempre decía, para mí, con este programa me enteré que antes de las 9 las calles abrían. Porque lo hacíamos madrugar. Y en un momento se durmió al lado mío, pero roncaba y tiraba la cabeza para adelante y para atrás. Y yo lo codiaba y hacía... Y quedaba y a los 2 segundos... Se aparte, Miki es grande y debería roncar fuerte. No, pero la entrevista se recontra dio cuenta. Si yo lo mataba a codazos y él cabeceaba todo el tiempo y después roncaba al aire. Qué alucinante. Bueno. Grande. Claro, esto te da como para... ¿En la tele alguna vez? En la tele... En la tele no, porque... A ver. No, en la tele a veces los que viajan, no voy a decir quién es, a veces los que viajan realmente también hacen trabajo de muchos roles. Vos ves que la gente que viaja en otros países van con 500 y en Uruguay los recursos a veces no dan. Y están muchas horas sin dormir y tienen que llegar al lugar de los hechos y no sé qué. Entonces le dijeron, bueno, te sacamos en tanto. Y claro, mientras nosotros en piso fuimos presentando y cuando nos dicen, sácalo, es, bueno, no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde, no sé qué, y se siente... ¡Ay, opa! No. Está, lo sacaron del aire. Nosotros seguimos hablando como si nada pasara. Y le dijeron, vale, ya está, claro, está, andás a ver hace cuánto no dormía, estaba agotado. Saludo para Martín Santú, entonces. No dije que era. ¡Qué atrevido! ¡Todos viajan! ¡Todos viajan! ¡Todos viajan! Todos han viajado por distintos motivos. No dije que cubría ni en qué programa estaba yo. Yo no sé si no lo ha contado él incluso. Tranquila, tranquila, no pasa nada. ¿Es cierto que en 1995 fuiste a ver a los Rolling Stones a Buenos Aires porque pensabas que se iban a morir? Bueno, no tan así, pero a mí me pasó que yo fui fanática de los Stones desde muy chica. Lo que hablábamos hoy, mi padre los escuchaba y a mí me parecía, en Uruguay, la verdad, no, a Uruguay no venía en esa época. No había chance. No había chance. 95 Budulange, la de Monumental de Núñez. Claro, y me pasaba que, claro, yo decía, esta gente no va a venir nunca. Yo no los voy a ver. Y después cuando fui creciendo, algunas bandas iban a Argentina, yo era muy chica y no me dejaban ir. Y claro, cuando dijeron llegan los Stones a Buenos Aires, para mí fue... Entonces, claro, yo ahí recién cumplía o había cumplido los 18 y le dije, padre, voy, no me importa cómo, con quién, yo voy a ir. Y además, es verdad, dije, no los voy a ver nunca más porque esta gente... No sé si les va a pasar algo por las edades que tienen, si se va a disolver la banda, si van a volver a Sudamérica. Me había venido como... Bueno, y al final fuimos una banda y fue... impresionante, porque además era la primera vez que yo iba a un show de esas dimensiones en el estadio de River, lo que es, fuimos y vinimos en ómnibus, pegados, o sea, llegamos y nos fuimos con el recital.
Y era toda esa cuestión de llegar mil horas antes, esa cola, esa cantidad de gente, llovía cántaros además ese día. Y pasé tantos nervios que en muchas partes no me las acuerdo. No. Te juro, fue como una cosa de decir esto no lo iba a ver nunca y fue la desesperación. Y además sonaron tales acordes y salimos todos corriendo para adelante. Entonces nos separamos todos. Y nada, y quedé. Y en el medio del show me encuentro con Javier Ascurra, que no lo conocía. Había sido compañero mío de sexto de economía en el liceo. Y recién habíamos terminado ese año. Y me lo encuentro ahí. Él también se había perdido todo. Después nos fuimos encontrando con gente. Porque, claro, es increíble, ¿no? En el medio de un recital. Ahí en la cancha de River. Y después, tuve la suerte de verlos varias veces. Y lo que sí pensé. Cada uno lo fui disfrutando de forma distinta. Además, una de las veces me fui y me quedé todo el día fuera del hotel. Los rolingas en Argentina son increíbles. Y bueno, hacían una fiesta en la puerta del hotel. Entonces, bueno, fui varias veces a Buenos Aires a verlos. Y lo que nunca pensé era que la posibilidad de verlos acá en Uruguay, en el Estadio Centenario, iba a llegar. Y llegó. Impresionante. Increíble. ¿Es cierto que una noche en Vértigo un barman te regaló un champagne? Ahí sí que no eran nacidos. era una época en donde además las chicas entraban gratis antes, no sé si sigue siendo igual, antes de tal hora, tragas gratis, chicas free, no sé qué, y nosotros íbamos en verano, íbamos muy seguido. Ale, una amiga y su familia tenían casa ahí, nos aguantaban a todas y íbamos a bailar a Vértigo y tal, y éramos como la barrita que estábamos siempre. Y no sé si se terminaba la temporada o qué, y nos dijo, bueno, esta botella de champán, además lo dijo el DJ, creo, es para la barra que está siempre acá, no sé qué, y nos regaló la botella de champán. ¿Terminó bien eso? No. ¿Qué pasó? No terminó bien porque había un amigo, el señor Gonzalo Camarota. Opa. Que la estábamos tratando de abrir, dijo, ja, ja, yo la destapo. Y se quedó, no sé, estaba en la Fórmula 1. Hizo, la destapó y bañó todo el boliche y quedó esto en la botella. No. Muy de Gonzalo, ¿no? Muy de Gonzalo. A ver si esta es tu revancha. ¿Es cierto que una vez en Dublín le hiciste una broma a Gonzalo Camarota con la ayuda de un ex ministro argentino? Sí, con Martín Lustó, ex ministro de Economía Argentina. Nada más y nada menos. Sí, y Andy Kunesov, porque en realidad Martín Lustó ya no era ministro y tenía una columna de economía en Perros de la Calle, que es el programa de Andy Kunesov. En Dublín se hacían una jornada por el St. Patrick y, bueno, invitaban a varios programas de radio de distintas partes del mundo a hacer sus programas en vivo desde allá. Y bueno, fuimos con Justicia Infinita y obviamente por una cuestión de hasta idiomática y cultural con los argentinos. Claro, bueno, porque justo hablabas con los japoneses, hablabas con los alemanes, hablabas todo en el inglés, pero claro, lo que teníamos en común era con los argentinos, que además nos pusieron al lado, entonces hacíamos muchas actividades juntos. Y era la última noche y en realidad con Gonzalo el otro día nos íbamos a recorrer en auto otros lugares, nos íbamos a ir a los acantilados, iba a manejar él, y hay que manejar al revés además. Sí, claro. Entonces tenía todo ese estrés de levantarse temprano, manejar muchas horas y todo. Y esa noche Andy se cuida muchísimo la voz. Sí, obsesivo. Es impresionante. Entonces no salía para cuidarse la voz al otro día para el programa, todo, y siempre... Toma alcohol hasta determinada hora. Claro, siempre le decíamos, vale, Andy, no sé qué, no. Entonces la última noche fue como... Pará, Gonzalo estuvo toda la semana hinchándome para salir y la última noche que yo me puedo destrozar no sale. Entonces, bueno, Martín, que sí en algunas noches había unido, dijo, no, vamos, yo no me acuerdo ni qué hora era. Ahí habíamos salido con el Pelu Pereira a recorrer varios boliches, nos encontramos con ellos en el lobby del hotel. Y ahí dijeron, no, lo vamos a ir a buscar. Y bueno, y fuimos además con una de las como líderes que nos acompañaban de la marca que patrocinaba todo. Y le golpeamos la puerta, lo hicieron salir, estaba dormido, lo sacaron en calzoncillos, le trancaron por adentro ellos. Toda una distorsión en el hotel, además todo filmado. Y bueno, para convencerlo para salir y finalmente no salió. Terco, como una mujer. Al otro día de mañana yo se lo agradecí porque yo estaba destruida. Y él impecable. Y él impecable manejando del otro lado. Así que dije, menos mal que no saliste. Conductor responsable. ¿Es cierto que en un viaje a Disney fuiste testigo de un tiroteo en un shopping? Bueno, sí y no. Porque en realidad lo que nos pasó, fuimos con una pareja de amigos y su hijo, y bueno, nosotros tres. Y estábamos en uno de los shoppings más grandes que hay en Miami. Fue como, bueno, vamos acá, nos tomamos el día. En un momento nos separamos, dijimos, ustedes por un lado, nosotros por otro. Nos juntamos a tal hora en tal lado. Y nosotros en realidad recorrimos muy poco y vimos la hora y dijimos, vamos a sentarnos a comer. Y después íbamos a ir recorriendo. Y dije, voy hasta el baño. Y ahí yo veía que había llevado el celular, muchas llamadas perdidas de mi amiga, de Ana Laura.
Y dije, está, pasó algo. Entonces, en una la atiendo. Dije, no voy a atender en el baño, entonces la atiendo. Dije, ¿qué pasó? Dice, no, no, nos están sacando, nos están evacuando. Salgan de donde estén por la primera puerta que encuentren, porque todo parece que pasa de este lado. Hay un tiroteo, algo está pasando, hay un hombre armado, no sé qué, no sé cuánto. Está, y hasta ahí yo la noté desesperada, pero no entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Entonces, está, fui a la plaza de comidas. Y ahí veo que estaba mi marido con una cara de pánico porque ya había hablado y obviamente a Fran no le habíamos dicho nada. Y salimos, ¿no? Bueno, nos vamos, papá, papá, puerta. Salimos por eso. Y ahí, de ese lado, claro, lo que pasa es que es gigante. Enorme. Entonces, era el Sobras. Entonces, salimos por una de las puertas, fuimos al estacionamiento y veíamos todo tranquilo. Y yo le dije, no tenemos la llave de la camioneta, la tienen ellos. No podemos hacer mucho, esperamos acá. Bueno, empezamos a esperar y a los 5 minutos fue un maremoto de gente gritando desesperadamente, saliendo. Empezamos a sentir helicópteros, policía que corría para todos lados. Y ahí dije, ¿qué hacemos? Por eso no podemos irnos, no sé si el lugar es quedarnos acá. Y además, la gente entró a correr y a sacar los autos y cuando prendían el auto, empezaba a retumbar en los 18 pisos de estacionamiento, no sé cuánto había, y vos ya no sabías si eso era un tiroteo, una bomba, un estruendo, no sabías si era un ataque terrorista, si era uno, un shooter, si eran, cuántos eran. No sabías para dónde iba a salir corriendo la persona. Entonces, nada, ahí, bueno, con mi hija que era chica, Facu fue como contra un muro, que lo que empezamos a ver era cualquier cosa, o tirarnos abajo de la camioneta, o saltar el muro a ver cuánto había para ahí. Y yo en el medio paré gente como para que nos sacara. Pero después yo dije, yo no puedo dejar a ellos, y además si nos sacan y quedamos atrapados en una cola de autos, capaz que es peor, claro. Capaz que no tengo para dónde tirarme. Y dije, pero si explotan todo acá, entonces fueron como momentos donde tenés que tomar muchas decisiones, pero calmar a una niña. Y además ponerme en contacto con la otra familia que estaba con nosotros, que no sabíamos cómo estaba, no supe más nada. Ahí, bueno, nos llaman, ella estaba desesperada, la verdad que lo que vivieron ellos fue horrible, porque ellos sí tuvieron que evacuar con toda la gente pasándose por arriba, dejaron mochilas, pasaportes, dejaron todo, además con un niño también, fue horrible. Y en ese momento nos dijeron, nos estamos tomando un medio de transporte. Tenía que pegar una vuelta como impresionante y además estaba todo el mundo lo mismo. Dice, los vamos a ir a buscar y vamos con la llave para poder irnos todos. En ese momento, además, Ale Figueredo ya estaba viviendo allá, entonces ella se puso en contacto con Ale para decir, ¿qué es lo mejor? ¿Qué podemos hacer? Y Ale dijo, no se separen, vayan a buscarlo, busquen tal lugar, si no vayan a tal otro, y yo voy escuchando las noticias a ver si sé algo, les voy avisando. Y bueno, ellos vinieron con la llave, en realidad ella y el niño no se bajaron de ese medio de transporte. Nosotros fuimos con la camioneta a levantarlos y ahí nos pudimos ir y por mucho rato no sabíamos realmente qué era lo que pasaba. La gente estaba desesperada, tirada al piso y bueno, después nos enteramos por Ale mismo que viendo las noticias que fue una persona que tenía un cuchillo que entró a una joyería a robar. Y claro, cuando vos venís acá y planteás eso, que yo después lo hablé con autoridades de distintos shoppings, decís, ¿qué haces? Lo dejás actuar, lo dejás ir, pones en contacto a todos, cuando sale lo agarrás. No pongas a civiles en el medio de esta situación, que haya un tiroteo, que hiera a alguien, que se vaya con lo que se tenga que ir y en la calle se lo busca. Pero nunca dentro de un shopping. Claro, allá están tan paranoicos con todas estas situaciones que vieron sacar eso, armaron todo este escándalo. Claro. O sea, la gente, si tenés un problema de corazón, pisoteado, gente que los locales cerraban y quedaban la gente adentro, algunos, otros que estaban en la calle, vos decís, esto lo transmite. ¿Te separaste de tu hijo o tu hija o algo? Es que pasó porque yo estaba en el baño, si pasaba en ese momento. Yo quedaba en un lado y mi marido y mi hija quedaban en otro. Ellos quedaron en otro lugar. Había gente que había quedado separado porque vos decís, voy hasta el local de deporte y yo voy a ver los libros. Quedaste separado. Y vos decís, toda esa locura que se generó y en realidad capaz que podrías haber cerrado ese local o dicho, bueno, déjalo salir. Que te robe, lo seguimos, son 50.000, lo seguimos entre todos y nos vamos a buscarlo. Viene con tantos incidentes. No, y al otro día nos lamentamos nosotros que dijimos, está, ahí se nos volvimos más, fuimos uno más chico, abierto, viste, a 5 manos, después nos costó estar en lugares cerrados, mirábamos para todos lados y habíamos ido con una valijita tipo carril y la dejamos olvidada en un local. No. Una bomba. No sabes lo que fue. Y después yo dije, ay, y el carril y no sé qué. Y fuimos ahí y no nos hicieron ir, pasar para adentro, había cámaras, la habían, claro, la revisaban, obvio. Una en un bomba. Momento así, dejas una valija. Claro, ah, después no salieron más, ¿no? No, nos costó, nos costó y además, bueno, sacar el miedo, ¿no? A nuestros hijos y transmitir eso. Claro, todo un tema. Bueno, y para terminar, el es cierto, ¿qué no sabía que compartíamos también este rubro? ¿Qué compartí? ¿Qué rubro? ¿Que actuaste como extra en Plata Quemada? Sí, actué como extra en Plata Quemada. No lo ¿Vos sabía. ¿Querés seguirle generando traumas a la hija? No lo sabía. ¿Querés verlo?
¿Lo tienen? Son 30, menos, 2 segundos creo que son que sale. Ese es Leo Baraglia. Sí. Esa. ¿Cuál? Ay. Son 2 segundos, no, te das cuenta que sé yo. Ahí va, ahí va. La de amarillo, blanco, mira ahí. No te das ni cuenta. Qué actuación. Imponente, imponente. Perdona, porque... El texto, pensé que estaba, cuando dije que estábamos en el pensé que estabas a la altura. Lo tuyo fue un protagónico, ¿no? Claro, no. Yo tenía mi propio camarín, compartía con los... Pero bueno, Baraglia. Claro, sí, está, esa película estaba Baraglia, estaba Noriega, estaba Pablo Echarri, estaba... Pero estaban en otro lado. Leticia Breitsch. Bueno, Leo pasa caminando para allá atrás... Para encontrarse con Leticia Breitsch en la barra. Le acaba de decir Leo como 50 películas juntos. Impresionante. Bueno, compartimos una jornada de trabajo extensa con Leo y Leticia. Porque eso, ¿cuántas veces lo hacen? Millones. Por eso, millones. ¿Entendés? Yo, se generó un vínculo. Pará, fui muy temprano y por suerte... Otra vez se equivocó la de amarillo. No, nena, no mire la mareo, cámara. Me mareo de nada. Y por suerte cuando dijeron los de la montaña rusa no sé qué, y yo metí 5 pasos para atrás. La cantidad de veces yo veía de la montaña rusa decía, me mareo de verlo, pobre gente. Y bueno, nada, muchas horas, pero también estaba en facultad y quería ver de qué se trataba ese mundo. Lindo mundo. Y fui, aprendí mucho. Bueno, muy bien, hasta acá él es cierto que con María Noel Marrón, fuerte de aplauso. ¡Andenole! ¿Los aburrí mucho? No. Ahora estoy del otro lado y pienso, estarán remolados. Buenísima esa anécdota. Muy buena. Tendrías que dar más entrevistas. ¿Vos cómo pasaste en este ratito ahí? No, estaba bien, ponele. No sufriste tanto como pensaba. Estoy un poco nerviosa, pero bien. No sé si dije cosas muy coherentes, organizadas, ordenadas. No, pero eso del 25 es normal. Tenías que haber hecho una listita. Lo del 25 es normal. Es muy de obse, ¿no? No, estás loca. Pero lo hago con el 32 todo el tiempo. Ahora sí. No. Sí. No. Sí, eso que tanto hiciste durante un año de presentar la bio musical a Noelia, cuando estuvo acá, no ¿se acuerdan de lo que lloró? Yo lloro con los que vienen acá, con las historias de ellos. No me hagan esto. Sí, te lo vamos a hacer. Voy a hacer todo a llorar. Acá está la bio musical de nuestra ex compañera, Mariana Marrone. Ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo. Dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Mi madre, por ejemplo, siempre me decía, me decía Mafaldita, porque hacía como muchas preguntas o razonamientos que creo que tienen que ver con mi profesión hoy. En esta familia siempre fue una obsesión las noticias por generación de generación y alguien le tenía que tocar ser periodista y te tocó a ti y estamos muy orgullosos de eso. Bueno, me parece que comunicar, podemos comunicar casi todos. Vos tenés una noticia y la podés comunicar. El tema es que vos puedas transmitir lo que realmente esa noticia implica a la gente, que le llegue y que la entienda, pueda sensibilizar o hasta enojar, pero que puedas transmitir lo que estás diciendo. Me metí en urbanístico para hacer diseño industrial. Me arrepentí, quise hacer arquitectura. Entonces volví para atrás. Ahí en realidad después no sé en qué momento se me cruzó que no era diseño industrial y empecé a averiguar y dije, bueno, voy a estudiar comunicación pero para hacer publicidad. Y empecé a la Universidad de la República y Gustavo Rey, el primer año de taller de radio, que era el profesor, me dijo, ¿nunca pensaste en hacer radio? Para mí lo tuyo es radio, va por ahí, o televisión, o no sé qué. Y dije, no, que ni loca, voy a hacer radio. Ya no le temo a los abismos, solo me asusta la llanura del dolor. Brindo a menudo por la vida y siempre me la juego, si es buena la razón. Cuando fui a trabajar, fue porque vi en la facultad una cartelera que decía productora para un programa de radio. Y cuando fui y ya me empezaron a hablar, y después me dijo, no, salís al aire el fin de semana. Le dije, no, pero yo vine a ser productora. Y dijo, no, vos vas a salir al aire. No te toca, tipo polo, rugby, atletismo. Le dije, no, vi en mi vida un partido polo. Dijo, vas a ver qué vas a aprender. Terminé aprendiendo muchísimo y ahí pasé océano. Mayo de 2001, fueron años, ni más ni menos. Después tuve un programa con Miki de noche, después con Camarota de mañana. Ese lo hicimos un año y después, bueno, volvió Justicia. Lo que tiene la
radio y lo que tiene Justicia, este tipo de programas, es como 100% uno en ese programa. Nole es casi como una hermana para mí, conocemos desde hace 30 años. Nole, te deseo todo lo mejor para lo que se viene. Voy a tratar de ser poco acaramelado porque sé que estas cosas no te gustan mucho. Te quiero muchísimo y es un gustazo para mí compartir la vida contigo, más allá con una persona que además me regala su experiencia, porque sos un poco mayor que yo, así que de alguna manera para mí siempre escucharte a vos es como escuchar la voz de la experiencia. Te quiero mucho. Chao. Sos una mina muy generosa. Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar juntos, recién había explotado la pandemia en todo el mundo. Y nada, vos me diste la confianza que yo necesitaba para poder encarar el proyecto que encaramos juntos. Y también sos una gran habilitadora de espacios. Sos una mujer que sabe olfatear muy bien los talentos de los demás. Te deseo el mayor de los éxitos para los proyectos que se te vienen. Te mando un beso gigante y vamos arriba. Bueno, creo que son 30 años ya, así que Nole como amiga es una presencia prácticamente permanente en mi vida. Una gran compañera de ruta. Alguien de quien he aprendido muchísimo, alguien con quien sé que cuento toda la vida. Yo sé que ella también sabe que es recíproco y bueno, estoy muy contento de que le vaya bien, de esta familia hermosa que ha armado y bueno, sé que será un cariño que nos acompañará siempre. Lo primero que hice en Canal 12 fue Bien Despiertos. Y yo tengo que decir, nunca vi un magazine en mi vida. Por horarios de estudios, pues al liceo iba de mañana, la facultad iba de mañana. La tele te exige una cantidad de cosas que la radio no, que eso es medio agotador. Claro. Todo el tema de la imagen y además como sí. Que lo que uno dice en tele, viste, que tiene como más repercusión. Claro. Lo que tiene la radio es que no te ves y no te escuchás esa radio en vivo. Lo que tiene la tele en vivo es que no te ves nunca. Me van mejor las utopías que la certeza que aparento con la edad. No pierdo el tiempo ni el aliento tratando de esconder mi fragilidad. Muchos éxitos para Nole, te deseo lo mejor, te quiero, te va a ir divino. Quiero públicamente contar que sos una mina que siempre está dispuesta a ayudar, que sos buena amiga, divertida, familiera, una cra mayúscula. Un placer acompañarte en este camino. Éxitos, te queremos. Nolita, querida, todo lo mejor del mundo, sos una genia, así que te va a ir espectacular. Te quiero mucho. Mucho éxito. Nole es una mina que tiene muy claro lo que quiere, cero diva, que es una gran amiga, muy divertida, está para todas las jodas, siempre un poquito obsesiva de la limpieza. Te deseo lo mejor para esta nueva etapa. Te quiero, te adoro, te adoramos todas, tus amigas. Bueno, amiga, me da muchísima vergüenza esto, ya lo sabes. Decirte que para mí es un encanto al alma tenerte como amiga, que te quiero mucho y recordarte que la sonrisa es el idioma de los inteligentes y que vos tenés gran parte del camino ganado. Te quiero. Hola, Nole. Acá estamos todas juntas, reunidas. Bueno, estamos en el murito donde tenemos tantos recuerdos lindos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Sabes que te acompañamos en todos tus proyectos, en los que comenzás y en los que dejás. Y también lo mucho que te cuesta tomar esas decisiones, que lo haces a corazón y convencida de lo que estás haciendo. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Chao, chao, chao! Y solo soy alguien que está cambiando y que no quiere más estar en pie de guerra. Soy como muy de plantearme las metas, es como o a futuro, no es como del día a día, no sé, ya va, se me ocurre lo graffiti, bueno, vamos a hacer lo graffiti, listo. Primer año era, imagínate, explicarle a todo el mundo lo que era, convencer a las bandas que se anoten, que toquen, que y después se fue haciendo como solo, ¿no? A mí lo que me embola es la rutina. Me parece que esta es una profesión que te da eso, que por más que vos digas, bueno, sí, tengo un horario, un programa, tenés todos los días noticias distintas o las trabajás de un lado distinto, entrevistados distintos o conocés vidas distintas. Entonces eso te da como también una cuestión de tener esa cintura. Ese tipo de desafío me gusta. Como que pasar de una cosa a otra y como muy dinámico. Y sabe que la vida no es un vals, sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa el saber llorar. El decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad.
cuando hablamos con valor y con sinceridad. Yo siempre digo, hay un antes y un después de muchas cosas. Mi sobrina es una, por ejemplo, que lo dije. La muerte de Adri es otra. Nunca vas a ser igual. Se te quiebra una parte y por más que la recuperes, eso no lo volvés a generar. Y el nacimiento de Fran es un después de todo, porque la vida es ella, pasa por y para ella. Y todas mis decisiones tienen que ver con ella y su bienestar, su felicidad. Hola, madrina, te quería desear mucha suerte en esta nueva etapa, en estos nuevos desafíos. Te quería felicitar por todo lo que estás logrando y todo lo que te propongas te va a salir bien porque sos una gran persona y te quiero mucho. Te deseo muchos éxitos en lo que se viene, que disfrutes este último programa y que te quiero mucho. Que sos y siempre fuiste mi ejemplo a seguir y no voy a decir mucho más porque ya sabes que soy una llorona. Te amo, chao. Te deseamos lo mejor, que disfrutes este último programa tuyo con esos dos responsables. Besos, mi amor. Hola, amor. Quería decirte que te amamos mucho, que te adoramos y que te da todo para bien. Besos, mi vida. Que disfrutes el último programa de Sonríe, como disfrutaste todos. Que los nuevos proyectos salgan todo bien, estoy seguro que la vas a romper. Así que te mando un beso grande, cuñado. Sos mi orgullo, que te quiero mucho, que siempre estás para mí. Te mando un beso enorme y como te digo siempre, lo mejor está por venir. Hola, mami. Te mando un beso grande. Te quería decir que te amo mucho. Gracias por ayudarme en todo y siempre estar conmigo. Que te vaya muy bien en lo nuevo. Besos. Hoy te toca empezar con la nada que te queda. Hoy te toca volver a cambiar lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca volver a empezar con la nada que te queda. Me contuve. No se pudo al final. Me contuve. Es que es una deslealtad prácticamente. Ese sí. Tipo de... Carlita, ya sabes que es Carlita. Sí, no tenemos nada que ver. Carlita que hace un gran trabajo, como toda la producción. Ah. Era difícil además porque es eso, y pocas notas, no era fácil. No todos además se animan. Me sorprendió mucha gente que se animara a hablar, porque hablar en televisión no es lo mismo mandar un audio para radio. Qué bueno que hablar en tele. ¿Puede ser que empezaste a trastabillar en el murito con las amigas? Ese murito, porque además me llamó la atención verlas a todas juntas. Y bueno, no sé si notaron el detalle que era todas juntas y un San Antonio. Ese murito es parte de mi vida, de mi infancia, donde nos juntábamos todas con mi hermana de la vida, con Adriana, que falleció hace unos años. También ese San Antonio lo tengo tatuado acá. Nosotros fuimos juntas a hacernos un tatuaje y el de ella en un San Antonio. Yo me lo tatué y bueno, y es parte... Está ahí. Nosotros queremos sentir que está siempre con nosotros, viviendo todo. Entonces siempre ponemos el San Antonio. Por eso cuando las vi a todas y en realidad falta alguien, sabemos que está con nosotros y vi el San Antonio. Y en ese murito donde pasamos tantas cosas divinas durante tantos años, y su hijo es mi hijado, el que salió, el hincha nacional más lindo de todo el Uruguay, con su camiseta, Seba, que es lo máximo. Mi padre, que no se ponga celoso, pero nosotros siempre decimos, mi padre es de River y de Nacional, pero es más de River, así que... pero no, un beso grande a todos y agradecer, porque sé que no debe ser fácil. Y bueno, y además parte de lo que soy es ese recorrido de la vida que tiene que ver con la familia de uno, que lo apoyan todo y que está en todo momento, con la familia que forma, con la familia política, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y ese es el recorrido que uno hace, el que uno aprende, y es parte de lo que es la vida. Así que el agradecimiento a los que se animaron y a los que no se animaron. Quedamos todos tambaleando, ¿eh? Realmente, un boxeador, bro, muy ahí. Emotivo, hasta el saludo de Franche, que... Francho, que es lo más, que pensé que nos iba a animar. No, bueno, Facu se ve que nos animó. Francho ha tenido como, bueno, yo no la muestro, ustedes saben, me cuesta mucho mostrarla. Creo que los niños tienen como su momento, cuando ella crezca, decidirá muchas cosas, estoy dejando para que ella decida el día de mañana, entre ellas, qué quiere compartir de su vida en redes y qué no. Ah, perfecto. Por el momento yo la pero ahora decidió mandarte ese... Para eso queda su elección y ella ha tenido como temas en estos años de plantearme
que o le molestaba o no, o sí o no, que la gente te hable, te reconozca, o que alguien vaya y diga, esta es la hija de... o al revés, ¿por qué vos no me subís en redes y los demás sí? Entonces es una conversación que de verdad no me gustaría tener, porque me parece que mi trabajo es otro, pero es verdad que esto te da una exposición que lleva a que tengas que tener determinadas explicaciones, y no quiero que el día de mañana ella pague por lo que yo hago o por mi trabajo. Entonces, quiero que en eso ella se sienta como muy segura, muy independiente, y sus decisiones son de ella, las mías son mías, y bueno, ya tendrá tiempo de después de decidir. Muy bien, Lole, pero para sacarte de esto, así como Gonzalo utilizó el humor... Sí, tal cual, me conoce, claro. A tu edad nosotros también queremos tirarte un salvavidas. Tenemos la misma edad, nacimos el mismo año, es una tremenda. Bueno, pero parece mucho mayor. Te pasa diciendo eso. Salva, Borja y yo somos de la misma generación. Y eso nos conocimos porque Salva y yo hicimos mi breve paso por Quinto Científico juntos. Después él siguió, yo me cambié porque después iba a hacer eso que le contaba. Porque te echaron. No, porque iba a ser diseño industrial y yo pasaba por la clase humanística, estaban tirándose papelito, cantando, todo. Es y acá. En científico éramos seis, primera fila así, axioma uno, no sé qué. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá si voy a hacer diseño industrial? ¿Me cambio? Después terminé haciendo economía porque no quería hacer derecho y terminé acá donde estoy. ¿Dónde estoy ahora? La vuelta de la vida. Acá, acá, con ustedes dos. Tu padre. Fue tu padre que nos trató de irresponsables. Irresponsables. Los se ve que nos conoce. Los conoce bien. Vos le transmitís bien. Muy bien. Qué atrevidito. Ahora entonces, como salvavidas, un tape con las mejores perlas de la actuación de Manuel Marrone en este programa en lo que va del año. Vamos a ver. Pelón. Acá hay aire y se pasa lindo. Tenemos terrible programa. Hemos acumulado errores de María Noel Marrone. Moria Noel Marrone. ¡Vamos a la obra! Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un día que estamos grabando en vivo 21:37. ¿Cómo andan? ¿Lo viste? No, mentira. Bien. Miró en el reloj. Acaba de mirar el celular. Hizo trampa. Tengo un tema con los magos siempre. A ver, ¿hacelo? No, no tengo repasador, pero... No, el que tenés puesto. No, el que tenés puesto. Me voy a tirar. ¿Sabes quién me voy? Sigan el programa usted. No, no, ya verás la cita, ya verás la cita. Se va, se marchó. ¿Para qué? Se fue. Para ahora que se fue mi momento. Dame toda la cámara. Libertad. Hasta acá el cierto a veces nunca con Raúl. El cierto. Cierto, no. Adelante. Él tomó ginebra, yo no, lo juro. Ay, 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 ay. Es agua. No sé, sí, Maxi, es agua. Dándonos bueno, material. Acá Maxi nos dice que es agua. Hasta acá le es cierto que... Pero ojo, Raúl, porque ahora se viene el... Siempre a veces no. Costó, pero salió. Si Facundo te pide matrimonio, pues lo tenemos. ¿Estás casada? Lo tenemos en el camarín a Facundo. ¿No estás casada? No. Estás viviendo del pecado. Sí. Está en el camarín, él tiene una rosa en la boca. Sí, y entra ahora. Hay cuatro mariachis. Perfecto. Y él está en un pony blanco. Eso es tierra. Con un unicornio. Con un unicornio. Entra acá y te dice, Nole, ¿te querés casar conmigo? Ten cuidado. ¿Sería incapaz de hacer eso? Está, lo convencí. Y si le viene como esa ráfaga, tiene las valijas a afuera. Nos vamos ya mismo al Es Cierto Que con Jorge Moris. Al Siempre a Veces Nunca. No, no sabe ni lo que viene. Vamos a terminar como Caribe con Carlos. Sí, ¿qué tiene? Pará, pará. ¿Es la misma? No, no es la misma, no. Es agua, es agua, es agua. No, no, no. Iba a decir que veíamos a José Luis Carballo con el que estaba el Puma y que ¿qué? Dentro de poquito vos, el Doris y Rafaela, vos sacás como el Puma. ¿Sí? ¿Por el batido? ¿Por el batido? ¿De qué está hablando? Carballo, no, el Puma. Estaría... Gloria Carrá. Estaría bueno. Palito Pereira. Empezar a hacer el programa sin consumo de sustancias, ¿no le, eh? Usted sabe que yo no, 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 nada. Se tentó. Familia, se tentó. Pará, porque le puede estar viniendo algo. Claro. ¿Estás bien? No, no, estás... ¡Del mar! ¡Del mar! ¡Del mar nos vieron llegar! Voy a salvar a mi compañera y le voy a decir que... En fin, olvídate un poquito de eso porque tengo otra cosa para contarles. Tata se pone la camiseta... La... ¿Qué? Bueno, perdimos a Noli. ¡Bien! ¡Perdimos a Noli! ¡Bien! Tata se pone la camiseta... La... ¿La qué? La gente...
gente joven y estos tres viejos chotos. Cierto, cierto. Otro programa de Sonríe con una gran invitada. Y con los datos se van a dar cuenta enseguida porque ella comenzó su carrera como modelo, pero también es actriz, es como. Perdona, mirá, con los datos y porque el gráfico abajo decía. Ay, otro. Ayuda un poco. ¿En serio? Convengamos que el gráfico ayudaba también. Estamos repasando lo que sucedió en la tele esta semana. Por ejemplo, en Telemundo de Mañana, Valentín Rodríguez. ¡Qué linda voz que tenés! ¡Vamos a verlo! ¡Era su novio! ¡Mamá, me fui! ¡Qué divino! ¡Y la gente de hoy! ¡Me encanta, divino! Vamos a hablar de bloopers en televisión. Y uno tiene que ver con nuestro compañero. Estamos hablando de José Carlos Piñeiro. ¡José Carlos! ¡José Carlos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Para! ¡No! ¡Hay que echarla! ¡Hay que echarla! ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? No es lo único que se termina. No, falta menos. ¡El año! ¡El año acaba de arrancar el año! ¿Qué trata de decirme? Hoy están, no se puede con ustedes. No quiero saber qué pasa el miércoles que viene. Pavardo. ¿No? ¿Quieres decirte Nole o Gladys la bomba tucumana? qué obvio que estás, Rafael. El carnaval estás te tiene muy elegante. Y que suene aquí. Gladys la bomba tucumana. Eso es. Y baile la pollerita amarilla. Vamos. Eso. No me acuerdo cómo era el paso, lo veo. Adelante. Buena suerte, cielo. La amarilla. ¡Qué bien que pasamos! Ya no me voy a aprender, no tiene sentido que me aprenda. Viste que te puedes hacer cualquier cosa, Noelia, ¿no? Ya me sentiste libre, te puedes equivocar con el invitado, con los nombres de ese espacio, todavía no me los aprendí. Siempre un respaldo igual de los compañeros, ¿no? Siempre. Me llamó la atención eso, lo que disfrutábamos nosotros. ¡No te despierto! Era tipo ¡guau! Porque qué rara, decían, qué rara no le era una alegría, un alivio. No, ya sabían que no se va porque se quiere ir, se va porque la echaron. Ya te vas, sé que se va, ya le dijeron, pero pará. No, eso fue la semana pasada porque ya sabía. No, pero antes, no estoy hablando del antes. Hay otra. Hay que echarla, dijimos. José Carlos Piñeirúa, le dijo. José Carlos Piñeirúa, le dijo. El piñe. Bueno, es que para mí es el piñe, justamente. Exacto. Cuando lo presento con la formalidad, no me sale. Me gustó tú. El pasito. Muy bien. Le puso cumbia la noche que... Había barro en esos zapatos. Habrá rock and roll, pero había barro en esos zapatos. En el bloque que viene vamos a tener... ¿qué? ¿Aterre? No. Bueno, no sé qué vamos a tener. Pero vamos a tener acá la despedida de Nole y la bienvenida a Noé. Así que pausa y ya venimos. Todo para la vuelta a clases al mejor precio en Tata. Bajando el costo de vida del Uruguay. ¡Bravo, Nole! ¡Vamos, Nole, vamos! Y es como una arenga final que sí, te estamos haciendo. Estamos tan contentos, tan contentos. ¿De que me voy? Sí, sí. No, de no, que, de sí. por vos. Por tu nuevo desafío. Claro. Pará, dos cosas cumplo hoy. Hoy cumplo 9 años de casado. Felicitaciones. Ay, para vos y para Flor. Un beso grande. 2 de marzo del 2013, el casamiento que no fuiste, ¿verdad? Porque estaba con Varicela. De Varicela. Con Varicela, increíble. Sí. Así que sí, 14 en total. 14 años. No sé qué le importa a la gente, pero... Quedamos bueno. Bien con ella, somos punto para la fatídica. Pero cumplo 12 años en Canal 10. ¿En serio? Sí. ¿Hoy? Hoy, 2 de marzo del 2010, arrancamos con Hola Vecinos. ¡Mirá! ¡Qué lindo! No, me encanta que se hayan acordado. No, gracias por ese tape maravilloso. En realidad tenemos una sorpresa. ¿No te lo contamos? Están las autoridades del canal escondidos en el otro estudio. Y te van a regalar el reloj de oro. Yo sabía que no se habían olvidado. Sabía que no se habían olvidado. Los quiero. Yo el año pasado cumplí 10 en el canal. Ni un mail. Nada. Un mail, además. Un mail. Un reconocimiento ahí. ¿Y a vos te llegó algo? No, nada, absolutamente. Pero bueno. Bueno, mejor, capaz que llega que no se den cuenta, porque capaz que se dan cuenta. Claro, que estamos acá. A este le estamos pagando hace 10 años. Ya hace 10 años que le pago yo esto. Pero muy bien, Rafita. ¿Hacemos un asado? ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos? Y digo, un asado, por lo menos el último día. Claro, un asado. ¿Te parece? Estoy. ¿Y chorizos? ¿Y los choris?
extra Cativelli, pero como siempre. Mirá, por favor. Los número uno, porque volvieron a ganar la medalla de oro en Alemania. ¿Otra sí. vez? Otra vez. No hay caso, son los número uno. Los extras no falla. Y como todo en Cativelli, son libres de gluten. Así que sale esa juntadita. Sale chorizos extra Cativelli para despedir a Nole los uno. ¿Cómo dice el jingle, sapo? A ver. En la parrilla. ¡Canta, no Nole! Faltar los chorizos extra Cativelli. Chorizos extra Cativelli. Más que un chorizo. Cativelli, 63 años haciendo más. No le fue a cubrir la inauguración, me acuerdo. De la planta. De el móvil uno acá de Cativelli, que es divino. Qué gracioso. Sí. Qué bien. Bueno, ¿cómo pasaste? Bien, bien, bien. Fue, es un, tengo a esta altura más despedida que la Catalina. Entonces, bueno, vengo manejando ya la parte de soltar. Emocionar este video es como una puliarada, ¿no? Agradezco muchísimo a la producción. De nuevo a toda la gente que se animó a hacerlo y los que no se animaron, que sé que están del otro lado. Y bueno, es un día como especial, ¿no? Y si tengo el tiempo de agradecer y despedirme. Sí, claro. Sí, por supuesto. A duda, yo qué sé, no sé. Ahora mandan ustedes. No sé a quién le hablan ahora. Yo qué sé. Bueno, nada, fue un año precioso, un desafío también, porque yo venía de hacer otro tipo de programa. Y bueno, de distenderme, divertirme, compartir con Rafa y con Iñaki al aire con una cantidad de invitados, que entre ellos estuvo Noelia, de historias maravillosas, de reírnos también a veces de esos archivos con unas noticias. Noticias que son duras, pero buscarle la vuelta a esta hora y de acompañar a todos ustedes del otro lado. Y agradecer, bueno, primero a Canal 10, que realmente me recibió divino cuando vine. Y bueno, para mí fue un placer también trabajar de nuevo con Sur, una productora que quiero muchísimo, que sé que laburan muchísimo también a todos sus productores y a toda la gente que trabaja ahí. A la guitarrita también, que confió en mí, que también es parte de este programa. Y bueno, yo como de todos los lugares, vieron que me despido, pero no tanto, porque bueno, voy a tener el desafío ahora de subrayado, pero mi idea es seguirlos viendo y compartir otras instancias. Esto es chiquito así, por suerte, y nos seguimos viendo, nos seguimos cruzando en otros trabajos. Un placer agradecer a toda la gente que hace Sonríe, a todos los compañeros del canal. Son muchísimos, no me quiero olvidar de ninguna de las áreas, porque realmente para que nosotros estemos acá, para que este programa salga al aire, trabaja un equipo increíble de gente. Así que nada, agradecida, pasé divino este año, me divertí muchísimo, aprendí también muchísimo, aprendí a quererlos también. Que, hoy, que, no, no, sé que no es fácil. No, no es fácil quererlos. Increíble. Juntos, aparte. Increíble, por separado, pero digo, tienen juntos todos los defectos, pero igual se hacen querer. Es increíble, ¿verdad? Increíble. Un poquito los vas a extrañar. Un poquito capaz que los voy a extrañar. Igual les voy a dejar audios de 5 minutos para que no me extrañen. No, pero si sacamos del grupo. En el grupo ya no. En el grupo ya te mando directo, así, bien para... Qué pesado. Cuando necesites fotos te llamo, Iñaki, que sos un buen fotógrafo. Y Noelia, toda la suerte del mundo, disfrutalo, divertite, sé vos que todo lo que haces lo haces espectacular. Acá hay un gran equipo para contenerte siempre, así que vas a pasar divino. ¡Aplauso para Nole! Muy bien. ¿Y vos cómo pasaste? Horrible. Prepárate, lo vas a tener que sufrir todos los miércoles. Lo que estoy viendo cómo voy a hacer para no llorar en la video musical y volver de Dave estar llorando más que la entrevista, haciendo el ridículo. Porque no me dije, la veo no le muy entre, yo estaba... Estoy llorando más que Nole. O sea, no quiero hacer papelón. Algo que tenés, que te paso el pique, que yo lo hago acá y a veces uno presenta noticias y también le pasa, o acá con esta, con la tuya, por ejemplo, que daban ganas de tirarse así también, me pasó... Porque también a veces cuando hablan los hijos y eso es como... Y ahora lo hice también para no moquear acá y hacer un papelón. Es como tratar de mantener como la mirada un poco fija. Claro. Bien. Y cuando viene el entrevistado, míralo, pero no tonto. Porque cuando ves llorar al otro, te desarmás. Entonces es como la mirada un poco fija, decir, bueno, no tengo que llorar, que llore él o ella. Y es difícil. Y otra cosa pues son lindas historias. Contar hasta 25 permanentes. Claro, no. Es lo que hace. Por ejemplo, ahí, rotunda, me la haces, rotunda. Y así seguís, R-O-T, hasta 25. Te distrae. ¡Qué locura! Nole, para mí fue un verdadero y enorme placer compartir este año contigo. Todo aquello que imaginaba y soñaba que podíamos generar acá, creo que lo fuimos logrando. También aprendí muchísimo de vos como profesional y también en la parte humana. Te vamos a extrañar muchísimo y de corazón te deseo lo mejor en lo que se viene. Sabés que fui parte de tu traída. No pongan el pianito. De tu traída a este canal, pensando en ese cambio de calidad de vida. Y bueno, espero que de a poquito se vaya cumpliendo y se vaya logrando.
Te queremos mucho. Muchísimas gracias. Adeña. Y fueron muchas charlas. Muchas charlas. Muchas charlas y aguantes. Yo me sumo a las palabras de Iñaki. La verdad, sos una gracia, un placer laburar contigo, Nole. Sos una profesional increíble para aprender, porque sos minuciosa, detallista, súper prolija, ordenada. Tenés que lidiar con dos energúmenos que todo el tiempo se están distrayendo y hablando pavadas. Los primeros programas hasta nos rezongabas, porque nosotros nos distraíamos un poquito afuera. Con alguna especie de reunión preproducción y que se volvía. La previa era brava. La previa era brava. Nos pusiste en vereda y la verdad es un placer laburar contigo. Así que mucha suerte en todo lo que viene. No precisas suerte, tenés un talento, una capacidad bárbara. La vas a romper y el canal, por suerte, ganó una compañeraza contigo acá adentro. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Gracias, Rafa. Vamos, Nole, bueno, a vos te voy a ver en su rosado igual. Yo, sí, nos vamos a dar. Porque Noelia no para, va a seguir con todo. Yo ya, bueno, ya. Pero bueno. Hasta que el cuerpo aguante. Vamos preparando la vida. Algo voy a tener que dejar. Algo voy a tener que dejar. Fabri, te queríamos decir. No, este programa no. No. Gracias a todos por la bienvenida a vos, Nole, que sos una grava, para mí una referente, además, gran profesional de la que se aprende no solo trabajando, sino viendo. Es un placer tenerte acá. Yo voy a darlo a lo mejor. Así que vamos arriba, pero que lo cierre ella el programa. Así que yo me despido agradeciendo muchísimo al canal por esta oportunidad, a todos los compañeros por recibirme con tanto cariño. Realmente, más allá de lo que uno pueda hacer profesionalmente, para mí lo que gano siempre es el afecto de mis compañeros, pasarla bien. Yo trabajo de lo que amo y vengo a divertirme y la vamos a pasar genial. Y ustedes, pará, calladita la boca. Para mí es un sueño estar acá al lado tuyo ahora. Fíjate. Vos mirá que yo te miraba toda la noche con Pablo Robles. Yo mandaba mensajes. Tenía 20 años igual. Era fanático del programa. Mirá las vueltas a la vida. Y ahora te tengo acá de compañero. Así que vamos arriba. La vas a romper. Seguro la vas a romper. Vamos arriba. Vamos arriba. Todo el éxito, Noelia. Cerra vos. Vamos con todo. Despedite. Qué responsabilidad. Bueno, gracias. Gracias a todos. Todo el éxito también para Noelia en este equipo. Recíbala bien, chiquilín. Estátela bien, por favor. Y bueno, ¿qué más decirle? Yo me reencuentro el próximo lunes a las 18 en Subrayado Tarde. Pero este programa, este exitazo de la noche, Sonríe con este equipo maravilloso, sigue todos los miércoles después de Subrayado Central, como siempre, ¿dónde? Acá en Canal 10, el canal uruguayo. ¡Bien! ¡Oh! ¡Le salió! ¡El último programa le salió! ¡Erizado! Bailo.